¡Cuac! Buenas noches, Puebla. ¡Qué chula es Puebla! Dijera la canción, tío Robert. Güey, está hasta su madre este teatro. Muchísimas gracias por llenar. Tenemos gente hasta donde pues mataron a este señor, ¿no? A Lincoln. Link completo. Güey, pero se supone que tenemos que interactuar con el público y hay una fosa aquí, güey. Hay que hacer el Juan Gabriel a ver si nos matamos aquí. Un Fer de Managua, así, ¿no? No, no mames, sí está bien feo esto, ¿eh? Sí. No, sí te das un beso aquí. Es aquí por estas escaleritas, cojo, ya lo descubrí. Vas a saludar así, de inicio. Ah, ¿no quieres? Está bien. No, sí ve, ya te aplaudieron, ya te aplaudieron. Ah, es que ve, ve cuánta gente, güey. Mira este poblano, qué grande. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo tenemos? Muy bien, Francisco Villa. Y yo soy Miguel Hidalgo. ¿La neta te llamas Francisco Villa? Francisco Javier Villa, pero sí. ¿Y es familiar de Villa? No. Pues sí, ¿no? Tu papá es Villa. Ay, qué chingón. ¿Y con quién vienes? Con mi novia. Ah. Con una vieja a la orilla, sí, Pancho Villa. Tendrías que haber tenido otra Villa acá, si sí. Eres Francisco Villa. Con una vieja y un gordito a la orilla. Oye, oye, ¿y tu mamá por qué te puso Francisco Villa? Bueno, Francisco porque le gustaba el nombre de Francisco Javier, el cantante. Y Villa porque es la ley y mi papá se apellidaba Villa. Villa porque mi papá se sellaba, bueno, se apellida. Ha muerto. Qué bueno, porque Villa lo mataron, no sé si sabía. Ok, y entonces Francisco, te pudo haber puesto Javier Villa. ¿No te hacían bullying por ser Pancho Villa en la escuela? No. ¿Nunca por ser gordo un chingo, pero Francisco Villa, nada, ¿eh? No decían, ¿qué gordo está ese Pancho Villa? No, nada más decían, está gordo ese de ahí, no sí. Sé cómo se llama. Pero de modo caminaba que tenga bien, nombre ¿no? Revolucionario. Ah, claro. Dile, contéstale. No, pues sí, caminando bien, toda la vida. Ese, gordo y todo, pero camino bien, hijo de tu puta madre. Oye, qué bonito está este teatro, güey. Parece como que entré a Liverpool un pedacito. Vamos a preguntar acá. ¿Cómo te llamas? Xochitl. Xochitl. Xochitl Zapata. ¿Con quién vienes? ¿Sí eres Xochitl Zapata? No, no eres Xochitl Zapata, no mames. Sí. Tu marido se apellidaba Zapata y eras Xochitl Zapata. No mames, cojo, estoy muy cabrón, güey. O sea, ¿cuáles estamos son las estamos atrapados en la revolución, algo pasó. O sea, ¿y te divorciaste o qué? ¿Y ahora vienes con él? Es mi amigo. Ah, espérense. Sufragio efectivo, no reelección, ahí veo. O sea, ¿tú eres amigo de su exesposo? ¿Sabes? Eso ya tiene un nombre, Valedor. Eso tiene un nombre y Chespirito interpretaba un personaje. Que estás bien chavo. No, güey, Chapulín. Ah, Chapulín. El Chompiras, dice. Chompiras está allá, güey. Echamos Chompiras. Chompiras es Francisco Villa. Órale, pero entonces, no, nada más pura amistad, ¿no? ¿Y hace cuánto divorciaste? 15 minutos. ¿Cuatro años? Ah. ¿Y después de 4 años sigues saliendo con los amigos de tu exesposo? Oye, tío Robert, no vinimos a juzgar a la gente, o sea, déjalos que te cuenten y luego ya... Tú le dijiste a ese güey que lo buleaban por gordo, ch*** tu madre. Tiene razón, vieja, ¿no? También eso. Órale, sí. Y entonces soltera. Pinche vieja, pero caminando bien, dice. Oye, pinche vieja, pero... Pinche vieja, pero camino bien. Salgo con los amigos de mi ex marido, pero camino a toda madre, dice. Oye, pero estás bien alta, ¿no? ¿Salió borrosa? Ah, ya sabes que aquí estoy para las fotos, ¿eh? No, no, no. Pues güey, ya le dijiste pinche vieja. Oye, estás muy alta, ¿verdad? A ver, párate. Ah, no, no tanto. No, ¿cómo no está de tu vuelo, güey? Ahí está, güey. ¿Está más alta que tú? Bueno, a tu madre, ¿no? ¿Cómo ves? Pues ya saben, si tienen algo chido para proponerle aquí a Xochitl, anda soltera. Y viene con un güey frenzonado, entonces está papá.
Bueno, Xochitl, cuídate mucho. Me tengo que ir. No llores. Ahí vamos aquí a los balcones, mira. Buenas tardes. Ay, un pinche americanista. Vamos a la... asco. A ver, yo soy americanista también, pendejo, ¿eh? ¿Qué crees que hago acá? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten chidos? ¿Se sienten chidos aquí en este rinconcito? ¿Qué Órale. Dijeron aquí para que no nos chinguen? Ah, p-. Y ahorita vamos por ustedes, culeros, ¿eh? Como le dijeron a Lincoln, no es cierto, ahí. ¿Usted es una señora? ¿Cuántos años tiene? 60 años, señora. Ah. Una de tu edad, vaya, tío, hasta que. Sí. Tres steps. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todos de Puebla? ¿Tú no eres de Puebla? Tampoco te hagas el ofendido, güey. ¿De dónde eres? Ay, de Tabasco, no mames. ¿Qué tal, señor? Oiga, usted trae una gorrita muy acá, su camisita muy acá. Qué chingón. Gracias, tío Robert. ¿Cómo se llama usted? Sergio Castillo. Sergio Castillo. No, no tiene nombre de ningún héroe patrio, no. ¿Cómo no? El Castillo de Chapultepec. Es cierto, es cierto. ¿Con quién viene? Es mi hija. Ah, yo pensé, desde los míos. Aparte, dice... No, pues mira, conjugué ya casi me sé el nombre de todos. Mira, este, ¡ay, un regalito! Iba a decir algo sobre ti, pero me trajeron un regalo, entonces te fuiste a la... A ver, ¿este el de las bolitas es mío? Ese es mío, ¿y ese es para el cojo? A ver, aviéntalo, a ver si no me mato. ¡Ah, me morí! No, 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 p-. Este es para el cojo. ¡Ah, está más pesado el del cojo! Oye, aquí hay regalo. A ver, la... mira. ¿Qué? Mira lo que regaló ese cabrón, güey. No mames. ¡Ah, vete a la verga! No, no mames, güey. Cojo, es una trampa. Mira, para empezar aquí, un compadre me regaló un bastón tallado. ¿Tallado a mano? O sea, tienes que tallar el tronco a mano todo el tiempo. A ver, nos están ganando. ¿Quién trae regalos acá? A ver. Aunque sea, saquen dinero rápido. Aquí hay 1,000 varos, dice un güey. Tú lo hiciste. Ay, acá hay otro regalo, güey. Tú lo hiciste el bastón 100% tú. Con mis manitas. ¿Y de dónde? Ah, mira, tienen los tigritos viejos. Entonces vamos a ver el de este güey de acá. Entonces. No, gracias, gracias, gracias. En nombre, una gallinita. Ah, mira, y ya. Una gallinita, tío Robert. Ah, ahí. Mira. Ahí tenemos otra, a ver. ¿Eso qué venga. Es? Oh, esto es una caja, güey, sí, se rifaron. A huevo. A huevo. Trae una caja. Una a ver, caja acá, dentro, pasa. Wey. A ver. Eso, wey, no voy a poder. Eso es mío y el otro es del cojo. A ver, no voy pásalo. A poder con las cosas, güey. ¿Se pueden aventar? ¿No se rompe nada? No mames, es un iPad. Sí, güey. A ver. Ah. Espérame, es que acá tengo más bols. A ver, este, tú traes, es que espérame, tú traes un tigrito de dientes de sable. Uy, esos ya no se venden. Perdón. Esos fueron de los que salen. Es que faltan más regalos, güey. No, no mames, ve. Uy, qué bonito, güey. ¿Alguna de esas mamadas que tienes allá prende? Porque voy ganando, ¿eh? Pues el escote de una chava, más o menos. Ah, no, sí, perdiste, güey. No, sí, escote. Escote mata, güey, qué chingonzotes están, man. No mames. ¿Por qué a la verga? ¿Ya lo descompuso el cojo? Ya lo compuse, güey. Ah, wey. Vale, es verga, chinga. Ahí está, mira. Espérame. Bueno, llévamelos todos, ahí pónmelos enfrente. Este es de mi... ¿Estos son lo mismo para los dos? Pero es lo mismo. Ah, entonces este es del cojo. El más joto es del cojo, este de hombres. Y luego este carnal... A ver, espérame. A ver, tío Robert, ya no puedes decir esa palabra. ¿Cuál? Se enojan los... Ah.
Y a huevo rompió el mío el hijo de su p*** madre. El mío sigue bien, qué bueno. Aquí lo voy a poner. Déjenme les digo una cosa. La otra vez llega... ¿A dónde fue? ¿Dónde fuimos la última vez, cojo? Al Mamitas. A Tijuana, ¿verdad? Venimos de Tijuana. No sí. Me acuerdo dónde venimos. Un chavo llega con una p*** cristalería hecha a mano, así de tío Robert. Unas tazas, pero preciosas, y cojo feliz. Y me dice, no mames, las hice yo a mano, con cuidado, por favor. Entra el cojo, les juro, güey, 20 segundos, entra el cojo y la rompe, güey. Y le digo, las acaba de regalar, güey. No mames, hubieran visto la cara de decepción de ese güey. Así pensando, vale, mira, yo escuchaba la cotorrisa. Así jamás vamos a llenar el auditorio. A ver, ¿qué traes aquí? Mira, es que este güey, quiero que veas, enséñame tu tigrito. Estos tigritos se vendieron hace años y es que es lo que yo les digo. Si no apañan, luego ya no se da, mira. Ve el tigrito y trae la firma del tío Robert Cojo Feliz. Mira nomás qué cosa más bonita. ¿Para qué lo trajiste nomás? Para presumir. Ah, ¿tienes algo que decirme sin la cámara? No, con la cámara. Ah, a ver. Ah, no hay micrófono de público. No, espera, sí, ahí va. Es que el año pasado vine, tío Robert, me firmaste el tigrito dientes de sable. Yo traía una gorra, te la iba a cambiar. Es más, me dijiste, no te puedo dar la mía porque me gusta mucho, pero dame la tuya y la voy a usar en un programa. ¿Crees que la usaste, tío? Así pasamos el micrófono, parece lucha libre, ¿no? Así de... ¡A ver! ¡Es por eso que te reto en la Arena México! ¡Estoy harto de tus burlas! A ver, pues dime qué gorra es y te digo, cabrón. ¡En mi casa con mi gente! Mira, y aparte tuviste el cómplice ahí al cojo. Porque mira, tú y yo estábamos negociando la gorra. ¡Mi qué mono! Tú y yo estábamos negociando la gorra. Ajá. Y me dijiste, no, es que la gorra me gusta mucho. Y de repente ahí de fondo, pues regálale la tuya. Y entonces yo dije, mira, como soy un gran fan, se la voy a dar, claro que sí. Y luego me dijiste, con la condición de que yo la voy a ocupar en cualquiera de mis contenidos. Y le dije, ah, qué emocionado estoy por eso. Bueno, ¿qué aprendiste? A no traer gorra. A ver, no, ¿pero qué gorra era? Era una gorra, una New Era, completamente negra. Tengo fotos de evidencia, por si las quieres ver. ¿Con una plaquita? Sí. Güey. La traía un perro. Güey, no vas a creer esto, cabrón. La traigo en el carro, güey. Güey, cabrón, dejamos el carro. Te lo juro, güey, que es la que trae. Trae una plaquita negra. Sí, completamente negra. No mames, la traía en la mañana, güey. La puse en el carro y me puse esta, güey. Así dijo en el otro show. Hubiera estado buenísimo, güey. Güey, a ver, te reto, güey. Ahorita voy a llegar al pinche hotel, güey. Cuarto 314, te veo en calzoncitos, ¿va? Sí. Ahorita voy a llegar al hotel, güey. Estoy en el... Fiesta Americana, cuarto 340, Xochitl. Xochitl ya tiene una llave, ahí te encargo que... Xochitl ya tiene una llave, cuando nadie se da cuenta. Cuando volteó la cámara, sí, le doy la llave. Es broma, Xochitl, es broma, ¿no? Un respeto a tu novio, que es mi amigo, jamás saldría contigo. Exesposo, Bueno, tu exesposo. Güey, ahorita voy a hacer la historia, te lo voy a mostrar. No hay manera de que yo me vaya a mi casa por esa gorra, güey. Estoy en Puebla, güey, yo vivo en Ciudad de México, ¿sí entiendes eso, no? Sí, creo que sí. Voy a llegar a hacer la historia y si no me acuerdo, de aquí vamos a Oaxaca, güey. Entonces no, si la hago mañana temprano, te juro que en el coche traigo esa gorra, cabrón. Me acuerdas de hacer la historia para que este güey vea que sí uso su gorra, güey. Y cuando todo el mundo vea este video van a decir, ah, no mames, el tío Robert tiene razón. Comprometido con la causa, ahora sí. Órale, ahora sí dame mi regalo, ¿qué es eso? Mira, son unas cajitas de dulces típicos peruanos, pero esta es especial, esta de las estampitas del cojo. Ah, es que sé. Trae más camote, pensé que le gustaría. Yo pensé que iba a decir trae mota, pero no, trae más camote.
Ah, ¿trae más camote? Espero te guste. Gracias, gracias, gracias. Sí, y también va a subir una historia. Ay, porque el que me dio el camote. Güey, toma tu... También traía su camote en el carro, dice. Sí, ahí traigo uno. Es uno todo negro, ¿no? Dice. Miren qué bonito tigrito. Eso, qué lindo. ¿Me lo van a firmar de nuevo? Me pregunta que si se lo vamos a firmar de nuevo. Y pues, ¿cómo le contesto? Que qué pendejada, ¿no? O sea, ya está firmado, güey. Que cada año vas a querer que lo firmemos, güey. ¿Te hablan ahí? Ah, mira. Mira. ¿Es esto? Vaya, ¿una semita? Una semita, algo. ¿Muéganos? Órale, mira, mira ya cuántas cosas traigo. Ay, cabrón, casi me mato. Mira cuántas cosas traigo. No manches, tío Robert, empezó bueno, ¿eh? Sí, güey. Los poblanos sí se están rifando, ¿eh? Sí, sí se rifan, sí son chingones. La verdad. Y para haber dicho, no, pinche lugar tan cerca de Chalco, qué culero ha de estar. ¿Te acuerdas que ni queríamos venir? ¿Qué? Ya, tío. Oigan, ¿y cómo les fue con la ceniza? Esta es la que tiene más camote. ¿Algo? Ay. Espérame, no, yo quiero ver los regalos, espérate. Ah, pues sí. Para mí es Navidad. No es 6 de enero ahí. Mira, estos son... ¿Qué te trajeron los fans? A ver, hay que abrir. Dice, saludos, Tlaxcala sí existe. ¿Hay gente de Tlaxcala esta noche? Y estos son muéganos de Tlaxcala. De Huamantla. De Huamantla. No mames, en Huamantla, ¿sabes qué me mama? El museo de las marionetas de la familia... Rosete Aranda. ¿Eh? Rosete Aranda. Rosete Aranda, no mames, soy muy fan. Ese es mío, ¿no? ¿Ese sí era mío? No, el de bolas grandes es el mío. Chingada madre, güey. Ya me lo llenaste de piojos. A ver. Pásame el mío, a ver. Ay, también trae... ¿Cómo se llaman estas galletas que son muy típicas de aquí? Sí. ¿Martitas? ¿Tortitas? Tampoco me hables así, güey. O sea, no soy de aquí, cabrón. ¿Tortitas de Santa Clara? ¿Qué no escuchas? Puta madre. ¿Eh? Eres cotorro, ¿verdad, güey? Es que me habla bien. Ah, es que aparte trae un cartel, güey. Ponle una ciclovía para que se caiga. Un cartel de... Blue Demon, el santo en mil máscaras contra las momias de Guanajuato, güey. Qué chido. ¿Y a mí qué me trajeron? Pues no sé, no sé dónde dejaron el tuyo, güey. Es el de allá, entonces. ¿Este no es tuyo? No, el que está de aquel lado. Allá, allá, allá. Ah, sí, a ver, ábrelo. ¿Tú qué pediste? Ah, sí. Sí, sí estaba más gay. Con razón sí dijiste, güey. Sí estaba muy... A ver. Trajeron nada más y nada menos que... Este debería ser una buena sección. Regalos al tío Robert. Ah, sí, pendejo. Unboxing de regalos en shows. A ver. A huevo. ¡Ay! Chéquense, miren. Sí. ¡Qué óbolas! Noche de homenaje al chanfle. Sí. Ahora sí parece organillero, güey. Sí. Bonito cilindrero, güey. A ver. Y esto que tú dices que son cajitas, no, güey. ¿Qué son? Son muñecos. De... Y los aventé, ese güey me dijo que sí se pudieron aventar. No, güey, les hicieron su caja. Estás bien pendejo, mira. Mira. Es una especie de Funko, pero son patitos de crochet, ¿no? No mames, mira, y lo hicieron dos hombres, güey. Así, güey, estaban viendo su novela, güey, así, tejiendo los patitos, güey. Ay, sí, te soy cagado, güey. ¿Sí? ¿Cómo me veo, estupidón o qué? No, parece que te voy a decir, oiga, don Abor, cierra bien, ¿no? No se nos vaya a meter algo. No, están bien bonitos estos, sí, pero preciosos. ¿Qué güey, ¿Lo puedo sacar de la caja? Pierde valor la cartulina de esa con la que hicieron la caja. Sí, cuida esa cartulina, se ve valiosa, güey. Es que no mames, está bien bonito, güey. Vean. Ay, qué no bonita. Mames con su gorrita, güey. La neta, la caja estaba bien culera, güey, pero está bien bonito, güey. También trae sombrerito, güey. No mames, güey. A ver, ¿y el tuyo está más flaquito? No, güey. Pero sí está más café, se pasó de... Güey.
No, pues este soy ven, yo, amigo. Este soy yo. No te preocupes, somos iguales. Nada más no le digas a mi mamá que me junto contigo. Voy a salir con tu exesposa en unos años. Ya me voy a comer carne, bye. Sabe igual el ejote. Güey, están preciosos, está hermoso. Gracias, cabrón, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Ah, que te falta el bastón, pendejo. Ay, pendejo, yo acabo de tirar. Ah, con razón, mira, no se para, güey. Ah, mames, este es de los muñelocos, güey. O sea, o le costó 10 varos o 150, no sabemos. 5 varos. Que a la primera lo sacaron. Se esforzó por mí. Aquí está el bastoncito de mí. ¿Dónde está el bastón? Ah, mira. Y lo bonito es que es exactamente con el mismo color del pato, hijo de la vera. Puedes hacer como que es un pito, mira. Te coge a su gallina. En todo pensaron, güey. Sí, no, esto es poblano. Y falta uno, hay una caja negra detrás de ti, ¿no? Aquí está el camote, ¿no? Sí, eres. Sí, la caja negra. Si yo vendiera camotes, sí los vendería así. Camote, ¿quiere camote? Camotes, camotes, camote. ¿Qué pedo, güey? Es una panocha de plástico, güey. Tight pussy. Super stretchy. Free Breath Shop. No, te regalaron un juguete sexual a mí también. Si te digo, es una panocha de plástico. Sí. Y es un anillo para la verga, ¿no? Un anillo. ¿Quién? Así. Acá está. ¿Qué? ¿Ustedes tienen una? ¿Tienen una sex shop? Ah. No. Pues ya no, ya no vayas, Xochitl. O sea, ya. ¿Para qué me meto en pedos? No mames. 24 horas más erecto, vigorizante masculino. Hola, verga, sí. Sí dice. Vigorizante. Yo quisiera que hubiera uno de estos, pero para bajar el vigor, güey. Anal, dicen. Para cagar menos, a ver. Mira, un condón ultrasensitivo. Un Kool-Aid para mamárselo a alguien. Oral Sex Candy BJ Blast. O sea, esto lo pones en la panela y le está haciendo. Le da brinquitos así como. Como la paleta de pies, ¿te acuerdas? Sí, güey. Y este es. Creo que esa fue mi primer. Patas. Y este es lubricante sabor, frutos de la pasión. Órale, güey. No, piensan en todo, ¿eh? Es como paquete mantente fiel toda la gira, ¿no? Es así como que. No, güey, porque ¿dónde usas el anillo? Tu lubricante. Ah, chinga. ¿A poco no puedes usar el anillo para una de plástico igual? Es que aquí en Puebla, ¿qué les pasó? Eran bien católicos y ya son bien cogelones, güey. O sea, tenían una iglesia para cada día y sí ahora sabemos ya. Sabemos qué pasó, güey, en el pinche socavón, güey. Ahí está el diablo, güey. Ahí llegó el diablo, güey. A mí no me hace pendejo. De ahí salió Alex Marín, así, güey. No voy a coger a todas. Pues ese güey es de aquí, ¿verdad? ¿Es de aquí, Alex Marín? No. ¿De dónde es? De Jalisco. ¿De Jalisco? ¿En serio? Qué bueno que siempre hay alguien que sabe, ¿no? De cultura general. De cultura general, sí, no, no. Bueno, ¿y qué? Ya es todo, ya acabamos con los regalos, no mamen. Queríamos hacer media hora esa dinámica. Sí, hay regalos ahí, otros sombreros, mira. Ay, mira, me regalaron una propaganda nazi, güey, gracias, güey, qué chido es. Gracias, ah, gracias, güey. ¿Esto es para mí? Ah, no mames. ¡Ay! Un mantel. No mames. Un disfraz de tetera.
De Talavera, dicen, ¿no? Yo tengo una también aquí, ¿no? A ver. Ay, mira, ay, la mía es la azulita, la oficial, ¿no? La de ahí, la. ¿Qué talla es la tuya? De azucarera, le dice. De azucareros. ¿La tuya qué talla es? La mía es talla L. MXL. Sí, me veo más gordito en las redes, ¿verdad? Uso M todavía, chavos, ahí por si. Si me van a regalar, se pone pendejo, güey. Si me van a. ¿Cómo ves que me trajeron L? Dicen. Mucha, ese es el. Es de aquí, los no, pedicos. No, me refería al condón, al condón. Sí. A ver, yo uso M, este pinche consolador es L. No la vamos a poner. Ahorita que salgamos a la logia, no la ponemos. Va. ¿Ese es para Alexa? Ok. ¿Cuál? Chido. Ah. Ah, es un liguero, ven. Es un liguero. Tío Robert. ¿Se lo abro, Alexa? No, que. Ah, ese es en Rosita. ¿Y a Lalo? Ah, no sabes que iba a venir, no está en todos los putos programas. El que no vino es el Chaparro. Pero nadie se guardó ningún regalo, ¿viste qué culeros? Nadie dijo, ay, su regalo del Chaparro. Pero trajimos a Hugo Blanquet. Bueno, tío Robert, ¿qué te parece si empezamos con alguna de las dinámicas del programa? Un diccionario. Es más, te quería proponer que ahora fuera sin diccionario, el diccionario sin diccionario. Que fuera con una palabra propuesta por la gente de aquí. A ver si queremos hacerlo rápido. Pero primero que escojan una letra, a ver. A ver, una letra. M, a ver, rápido, venga, alguien que esté en la pendeja. Vamos a ver, tú, el de la cámara. No, no es cierto. Tú, a ver, rápido, una palabra con M para hacer. Mota. Mota, ok. Tío Robert, saca. Mota, tío Robert, ¿te gusta la mota? Fíjate, ya lo hemos hablado antes, no, solo y ya muy de vez en cuando para coger. O sea, no es que agarre la mota y me la coge, no, o sea. Ay, esto, para mi reuma. Ay, los cocos. No, o sea, la verdad es que pues, no le encuentro sentido a pues, en decir, ay, ahorita vengo en realidad, regreso en un ratito. Pero respeto. Pero he de decir que incrementa mucho las sensaciones sexuales. Yo creo que hasta 5 veces más se siente así muy cabrón. Alguna vez lo conté, ¿no? Que hace cuando estaba muy chavo y me metí mota como a los 23, me la estaban chupando. Ya sabe, ¿no? El cojo. Cuando ese güey tenía 23 años, yo tenía 11 o 12. Tenías 14. 14. Ah, no, sí, ya entro en tu menú. Entonces sí. No, me la estaban chupando y empecé a sentir tan cabrón, que me puse a llorar, güey. Te lo juro, güey. Es la única vez en mi vida que, o sea, sentí tan cabrón que de repente la morra estaba así, yo así de, no, espérame. Y, güey, me puse a llorar. La morra se espantó bien culera, así de, ay, te lastimé. De brackets, la morra. No, pues me dice, no te lastimé. No. Le dije, no, estuvo mucho, pero espérame, güey, es que se sintió tan cabrón que me reseté, güey. Sí, güey, sí. Mira, pregúntalo en la sex shop, ¿sí o no? Que con la mota sí se incrementa. Sí. ¿Cuántos vienen de los de la sex shop? ¿Dos? ¿Y la de rojo por qué me contesta? ¿Por qué qué? Ah, porque su amiga dice, pues porque yo también he cogido. Dice. No hace falta trabajar en una sex shop para coger marihuana. Ah, vienen los cuatro. Ah, ¿y él es tu novio? Tu amigo. ¿Y ella sí es tu novia? Tu amiga también. Sí, es mi novia. Bueno, ya es tu anuncio, a ver, de tu sex shop. Ah. Nos va de la verga, dice. Muchas gracias. Nuestra sex shop se llama Furtive Puebla, con F, y estamos ubicados entre La Nacional y Margaritas, en Plaza Ángeles. Porfa, síganos, porque acabamos de abrir y ha sido muy difícil. Gracias. Sí, les va de la verga, te dije. Güey. ¿Sabes que no me imagino cómo es la primera junta de... Güey, quiero poner un lugar para vender panochas de plástico, güey.
Pues yo pongo 20 mil, hay que poner un negocio. O sea, ¿dónde, con quién vas, güey? ¿A quién te acercas? ¿Quién es tu proveedor, güey? O sea, sí. No, con el doctor Chaquetas, a ver. A ver, les voy a pedir de favor. Sí. Si se ponen de pie, dan un aplauso, yo hago que aparezca el doctor Chaquetas. Venga, de pie y aplauso. No. Venga, un aplauso para el doctor Chaquetas. Una, dos, tres. El uso de juguetes en el sexo. A ver. Va, órale. Nada más porque sí vino un chingo de gente a Puebla. Se abre el consultorio del doctor Chaquetas. ¿Alguien? A ver, ¿quién quiere preguntar algo, güey? Yo, a ver, voy. A ver, preguntas para el doctor Chaquetas. ¿Quién tiene preguntas para el doctor Chaquetas? Aquí está Francisco Villa. ¿Que cómo se le encuentra? Dice. Para un pene perdido, doctor Chaquetas. ¿Cuál es el mejor lubricante? ¿El mejor lubricante? Sí, le llaman líquido vaginal. A ver, doctor Chaquetas, aquí, ¿cuál es tu nombre, carnal? Marco. A ver, Marco, con mucho respeto, haz tu pregunta al doctor Chaquetas. Con mucho respeto, ¿qué prueba me recomiendas para saber que mis hijos son mis hijos? Oh. A ver, doctor Chaquetas, está hablando con el doctor Chaquetas, ¿eh? Antes que todo, el respeto a los seres humanos. No, prueba para saber que tus hijos son tus hijos, pues yo creo que te queda confiar. O sea, si tienes que salir de tu casa por tus giras o algo, tú confía. Ama a esa niña, Camila es bien chida, o sea. A ver, aquí tengo otra pregunta, doctor Chaquetas. A ver, dígame. Está muy solicitado, ya. Es otro Francisco Villa, miren. Hola. Hola. Me llamo Ángel Manuel. ¿Qué tal? En caso de tener una torsión de huevo, ¿es recomendable la chaqueta? Historia real, ¿eh? A ver, doctor Chaqueta. Sí me urge. Sí. Ando necesitado, la neta. A ver, tengo una contrapregunta. ¿Tienes...? ¿Cada cuándo te pasa lo de que se te tuerce un huevo? ¿Eso sí? Pues, no es que me pase diario, pero hace unos ayeres sí. Me senté en mi huevo y se me torció. Sí, para eso recomiendo un poquito de reductor de escroto. Es una crema para la gente que le cuelgan mucho los huevos, es normal. No te sientas mal que tus huevos estén colgados. No, que se siente bien. Porque... Ah, sí. Lo importante. No te sientas mal de que te sientes mal. Sí, entonces nada más se te recomienda que cuando tengas tu huevo torcido, ya ves que te pasa no tan seguido, pero en caso de huevo torcido tienes que jalártela con la mano opuesta a la dominante y el huevo solito regresa a su lugar. Ah, ok. Muchas gracias. De nada, me gusta. Gracias. Camote. ¿Sabes qué, Cojito? Yo veo que la gente de arriba está arriba. Porque tienen un problema con sus chaquetas. Sí. Dejamos rápido, güey. Un güey donde está bien oscuro. ¡Doctor Chaquetas! ¿Dónde los quiere? Bueno, pues me dejaron aquí solo con 500 personas poblanas en lo que hablamos de chaquetas. ¿Alguna dama tiene dudas? También sé de... ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Doctor Chaquetas, mire dónde estoy! ¡Acá, doctor! Ah, ya te vi, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues aquí con gente que está, pues, ansiosa de saber. Buenas tardes, señor, ¿cómo estás? Acalorado. Sí, está así como paneles de abeja. Aquí está bien calor. Señor, ¿alguna pregunta para el doctor Chaquetas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ya no seas chaquetas o qué? ¿Alguna pregunta para el doctor Chaquetas? Doctor, no tan urgente, pero ¿por qué tengo un poquito de vello en la palma? ¿Algún medicamento, algo que recomiende? Sí, pues después de que te sale tu primer pelo ya solo tienes que aprender a rasurártelo
Lo que se recomienda es una dosis de ver la cotorriza, ya ves que ahí se les cae el pelo. ¿Qué pasó? A ver, a ver, ¿cuántas aves tienes? 29. ¿Cuántas chaquetas a la semana? Dos. ¿Dos? ¿Está bien? No. No, no, no. Con 29 años tendrías que estar en un promedio de 3.5 chaquetas a la semana. ¿Cuántos sí, años? 29. ¿Cuántas chaquetas? Como 4 por hora. Ay, ¿4 por hora, doctor? ¿Eso está bien? ¿4 por hora? No, eso está muy mal. Doctor Chaquetas, ¿qué puedo hacer si en la mañana estoy con mi esposa? A ver, es que... ¿Qué puedo hacer si el... Doctor Chaquetas, en la mañana estoy con mi esposa, le hago el amor. En la tarde voy al trabajo y a una compañera le hago el amor. En la noche voy con mi comadre y le hago el amor. En la noche que llego a la casa y me la chaqueteo, me mareo. ¿Qué puedo hacer? A ver, doctor Chaquetas. Es un problema crónico. Es un problema que trae, doctor. Primero deja de mentir, dice. A lo mejor marea ser un pinche mentiroso. No, pues ahí lo que te recomiendo es, más bien dame notas tú, ¿cómo está lo de...? ¿Cómo le haces para no, que no se dé cuenta? No, pues ya ahí lo que recomiendo básicamente es sí... De puro jalar. Comer papa, lo dicen. Sí. Sí, no, no, jalársela mientras te ahorcas o das vueltas, eso es lo que yo te recomiendo, pero sí, está muy bien, mantén ese ritmo de aunque tengas sexo con tu esposa, recuerda que tú le perteneces a tu mano, ¿ok? Y síguete la jalando. Sí. Ahí está. De visita. Pues sí. Psicofonía, tío Robert, ¿qué pedo ahí? ¡Buenas! ¿Qué dijeron? ¿Sí van a salvar aquí? ¿Cómo está, doctor Chaquetas? Mire, ahora ya estoy de este lado. Oye, sí, sí. A ver, es que tengo dos mujeres que tienen mucha curiosidad, porque las mujeres, pues, también, pues... Se masturban. Se masturban. Oye, tío Robert, te voy a dar un detalle que más adelante va a dar mucha risa, pero... Le atinaste justo a el palco de los comediantes de la logia. Esos son los comediantes poblanos. Ah, sí, es cierto. Sí. Bueno, ¿cuál es el pedo, no? A ver, dime una cosa. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos se me echan de ver? ¿Qué? ¿Cuántos me habló tengo? En marciano, güey. Sí. Te amo, me amas. Sí. ¿Cuántos años te echo? Sí. No, no, no me eché. Mejor calcule. ¿Como 30? Más o menos. Ok. Gracias. Al rato le digo la verdad. Ok. ¿Y como cuántas chaquetas a la semana? Chaquetas a la semana. Dependiendo, si es una semana con mucho trabajo, pues 20 en una semana. Ay, ¿y cuando no hay trabajo? Es que estoy muy sola. Soy soltera. ¿Ah, sí? El autoamor ayuda mucho. Ok. Okay, a ver, pasa el micrófono. ¿Qué edad tienes? ¿Yo? ¿Qué edad tengo? 30 años. 30 años. ¿Y tú practicas el autoplacer? Las chaquetas no, todavía no me sale uno, perdón. No, 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 es que también... Perdón. Señorita, también el... ¿Qué pasó, doctor? Sí, ¿Se escuchó raro usted? Sí, no, me soné como pendejón, ¿no? Así como, ¡amigos, bienvenidos! Bueno, a ver, señorita, afortunadamente la masturbación no conoce géneros y entonces si usted se toca sola, se llama chaqueta igual. Ah, muy bien, qué padre. Sí. ¿Cuántos a la semana? Sí. Es que tengo un chaquetón automático. Ah, sí. Viene con aquel, no le hace falta. No me hace falta. Ok. Bueno, ahora pregúntale a él si él no. Pregúntale. A ver, ¿cuántos años? A ver. 28.
Uy. Años o chaquetas. Sí. Años y chaquetas. Está parejo, doctor. No. ¿Cuántas chaquetas a la semana? Cinco, ¿no? Cinco, ¿no? El fin de semana. Cinco, ¿no? Pregunta, cinco, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Bueno, salvo que alguien tenga otra pregunta, pido que por favor nos pongamos de pie, aplaudamos para que regrese el cojo feliz. Venga, por favor. Bueno, llegó el momento de convertirme de nuevo en el cojo feliz. ¿Qué mamada estamos haciendo? Aquí estamos jugando con la gente, güey, pero bueno. Güey, sí llegamos al millón de vistas y me caigo, ¿no? Oh, sí. Chucho, güey. ¿Oíste ese culero lo que dijo, güey? ¿Qué? ¡Rebotas! Dijo, güey. Ay, hijo de tu pinche madre. Qué bonito se ve todo lleno así, mira, desde aquí. ¿Cómo ven si nos echamos un grito? Una ola, ¿no? Una ola. Vamos a grabar la ola. A ver, separan los de este lado y hacia allá. Yo ya jugando aquí, mira. ¿Me ayudan o no para grabar? Es la primera ola que se va a grabar en un pur de patos. ¿Va? Los de acá y ta, se van hasta allá. Luz de público, a ver. Venga, la primera ola en el pur de patos. A la una, a las dos, a las tres. ¡Ay! Sí, ¡de regreso, chingada. De regreso! ¡Una, dos, tres! ¡A huevo! Por eso pagaron 500 varos, ¿saben? ¡700! ¡Hala, a ver! ¿Y todavía trajeron regalos? ¡Vete a la verga, tío! A ver, ahora ya nada más de atrás para adelante y de adelante para atrás y ya. ¡Una, dos, tres! ¡Hola, de atrás, párate! ¡Una, dos, tres! Sí, son bien pendejos, la neta. Yo tengo una... tengo una duda. ¿La gente que le falleció un familiar en el mar seguirá haciendo la ola o ya, no, ya se sienta cuando...? Yo no. es una duda. No sé si alguien se le murió un familiar e hizo ola, qué culero. En fin... pues ahora justo va a bajar el tío Robert. Miren, en lo que llega el tío Robert voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Qué letra? ¿Qué letra para seguir? JJ fue la primera en decir. Rápido, échate una palabra con J. Joto. 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 Tío Robert, ¿le entrarías a un joto? Pero fumaste mota antes. Se va a sentir bien rico cinco veces. ¿Sabes 500%. Qué, güey? Te voy a ser sincero. O sea... sin llorar. Es que no es homofobia, güey, pero los hombres... pues sí me dan repelillo, güey. No, yo ya descubrí algo. Ay, ¿y aquí en Puebla ya lo vas a decir? Sí, ya descubrí algo. No voy a volver. Ahí le avisas a Adriana que... no... híjole, aquí va a valer madre, pero ya descubrí que soy pitofóbico, güey. O sea, yo no soy homofóbico, nomás soy pitofóbico. Si tú me dices, ¿preferirías tener sexo con una mujer trans o con un hombre trans? Elegiría al hombre trans, porque soy pitofóbico. ¿Me explico? No. Tú lo que no quieres es pito. Pito no. Solo pito no. Pero hombre, es que si los hombres... O sea, si un hombre te dedeara el ano. No, eso no. ¿Por quiero. Qué no, si no es pito? No. ¿Por qué no? Si nada más eres pitofóbico, lo acabas de decir. Porque tengo el culo de un color así, me da penita. No, pues no quiero, o sea, tampoco no. No. O sea, pero unos besos con un hombre sí te darías. Un hombre trans. No es lo mismo. A ver, sí es lo mismo, pero me gustan más, ¿ok? ¿Tú, tío Robert? Es que a mí si no... no sé por qué los hombres sí me dan... ¿quién sé, güey? Por el culo. Güey, y te juro que para mí sería más sencillo, güey, que me gustaran los hombres. No mames, güey, el desmadre que aventaría, güey.
Pero no, güey. Nada, o sea, no, o sea, de hecho, pues no sé, no me sí me da. Aunque te trajera yo al más guapo de este público, dijeras, no, ni así me lo daba. Es que tampoco creo que el más guapo de este público. O sea, sí has visto a nuestro público, ¿no, güey? No, es... no, o sea, esto no es un concierto de. O sea, no todos son Pancho Villa, o sea, también debe haber. Ah, bueno, es que no. Nada. Es que esa palabra que nos pusieron es bien difícil, oye. Ah, no, ya sé cómo cambiarlo. ¿Te gusta jugar póker, tío Robert? Sí. Ya ves que después del día sigue el joto, la Q. Te voy a decir una cosa, nunca he entendido lo del joto, güey. O sea, entiendo el rey y la reina y el joto, ¿qué, güey? O sea, allí en los castillos siempre había un joto, güey. O sea. Pues no sé, sí, supongo que sí. O sea, que si se... El rey, su reina y un jotito, porque también... Ay, el rey. ¿Alguien sabe por qué le dicen joto a esa carta? O sea, porque es con jota, ¿no? ¿Es el bufón? No, ese es el Jack. De hecho. Es el Jack. Ese es el Joker, el Joker. Tú dices el Joker y el joto es el Jack. Mira, el que sabe o de... O sea, también si vas a penarlo, güey, avísanos porque luego voy yo, lo repito. Este video, este programa lo ven 300,000 personas y luego dicen, ay, el mexicano es bien pendejo, ¿sabes? Entonces, no, el Joker es el comodín. Y es el mismo güey que sabía de dónde es Alex Marín, ¿eh? O sea, este güey sabe cosas. A ver, ¿por qué es joto? Así lo descontextualizan también, cabrón. Sí. ¿Por qué es joto? Como dijera el papá que no acepta a su hijo, ¿no? ¿Por qué es joto? Sí es el Jack, tío Robert. Y luego le pusieron joto nomás por... Ah, es Jack. Con J. ¿Pero Jack qué significa? Joto es. A ver, voy a ir con ese güey que se ve que va a decir gay, algo importante. Dice, a ver, los gays somos. A ver, aquí está su micrófono de público y con permiso va por ahí, 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 va por ahí. ¿Qué onda? A ver, ajá. En la cárcel, en la letra J ponían a todas las personas gays, por eso le decían los jotos. Ok, en la cárcel ponían a todas las personas gays en la cárcel J. Y de ahí dijeron, hay que hacerles una carta en el póker. No tiene nada que ver las cartas. Nada. Es que nosotros estamos preguntando por las cartas, no sé si... ¿De las cartas no sabes? No. Bueno, gracias. Buenas noches, con permiso. No. A ver. A ver, valedor, ¿sí sabes que hiciste bajar un discapacitado, güey? A caminar un chingo, que le duele su rodilla, güey, para que no le dijeras nada, güey, o sea. Tú sabes. Ese güey sí sabe. Me comentan que se llamaba la cárcel de Lecumberri. Oh, que la verga, ya no estamos hablando de los jotos como personas gays. Estamos hablando de la carta J. ¿Por eso le pusieron así? Lo que comentan allá en la cárcel de Lecumberri, en la área de J, ahí ponían a las personas. A ver, las cartas existen 3 siglos antes que la cárcel de Lecumberri. De hecho, en la cárcel de Lecumberri jugaban baraja ya con jotos. En la letra J, donde ponían a los homosexuales. ¿Alguien sabe por qué es el joto de las cartas? ¿Tú ya lo encontraste en Google? Pues así no se vale, güey. A ver, acá, cojito, acá te van a decir. ¿Ese de ahí? A ver. Ahí va de nuevo. Puta madre, qué difícil. No. Oye, ¿no quieres ir tú? Ya me cansé. A ver. Sí, pendejo, yo subí 3 pisos, ¿eh? Es cierto, subí uno. Pero sí me cansé, la verdad. ¿Ese de ahí? ¿Es el que sabe? Sí, ese de la playera gris que dice, yo sé lo que son los jotos. Ahí. A ver. Bueno, dice que es una jota o sota. Bueno, así está. Ah, me hiciste caminar para esa mamada. ¿Yo qué? Así está. Bueno, dice... Lo hubieras gritado, cabrón, cuando me viste arrastrarme ahí con mi patita, nada más. ¡Es la sota! Y ya, güey. Bueno, no, a ver, deja que explique. Bueno, ¿lo leo? Sí, a ver. Bueno, una jota o sota es una IP de las barajas francesas, inglesas y españolas que representa a un aristócrata o cortesano, generalmente asociado con la Europa de los siglos XVII. Y... ¡Cállate, dice, güey! Este güey, ¿por qué lo calla? ¡Cállate! ¿Qué le pasa, güey? ¿Por qué lo callas, güey? Si nos está diciendo, güey. Cállate, era un secreto, pendejo. Todos
hasta aquí sabíamos, idiota. Pero en Puebla eso nunca se sabe. Cállate. Nunca vamos a decirlo, güey. Cállate. Por algo ganamos el 5 de mayo. Bueno, muchas gracias, sí. Sí, sí fue de gran ayuda. Sí, porque representa, está diciendo que representa a la aristocracia, güey. Sí, a ver, explícales este pueblo. Yo sí sé qué significa aristocracia, pero tal vez la gente no, en su casita, a ver qué significa. ¿Por qué piensas que los poblanos son pendejos? No, no, no. Solo yo no podría decir que es un aristócrata. A ver, te toca. Un aristócrata es alguien que la realeza le da un pinche nivel más cabrón, güey. Ah, o sea, no es un cualquier pendejo que ves caminando con un bastón. No, güey. Es alguien con de abolengo. Con sombrero, dice. Ok. Y entonces, ¿y esos valen más que el 10? Sí. Ok. Sí, bien, ya quedó ya, claro. Ya. ¿Alguna otra palabra? Venga. Ahora sí, vámonos con la última de súbete este diccionario. Del público, güey. Yo quiero interactuar con los poblanos, güey. Ah, bueno, pues. Escoge a alguien del público. ¿Escojo a alguien del público? Es que luego dicen, ay, el tierra nomás coge a las morras chidas y no sé qué. Y estoy hasta. Estoy voy a agarrar una wey. Pinche fea ahorita, van a ver. Tráete a la morra más fea que encuentres, güey. Ay, sí, vete a la. La más pinche fea, güey, así. Vomitiva, güey, esa tráete, güey. Ya le estoy haciendo aquí un lugar, güey. Así una que digas, a la verga, mejor si quiero pito, güey, así. Esa la subes, güey. A ver. Y donde regreses con las manos vacías, mamón, a ver. Vente. Qué joto eres. A ver, cojito, no nos hace gracia, eso es un hombre, bájalo. No, no te. Ah, no. Trae una. Ah, sí, es cabrón, ¿verdad? Ahora no, pues perdón. Perdón, perdón, perdón. Tráete perdón. Una mujer fea, güey. Perdón, perdón. Ve sí, por una sí, mujer sí. Fea, güey, así horrible, güey. Sí. Perdón, perdón, me equivoqué, sí. Es que a oscuras sí se veía medio lesbianona. Ya le hice. No, 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 nadie diga, yo estoy fea. Hay una levantando la mano, ya estoy fea, dice. Sí, yo paso. A ver, no, pues ve no, por no. Ella, güey. Pero no por fea, ¿eh? Conste que no te voy a pasar por fea, nada más porque quieres. No, 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 mam, ya nos cancelaron una vez, acuérdate cómo estuvo. ¿Por qué te van a cancelar por decirle fea a una mujer? Exótica, exótica, sí. Tráela, a ver. ¿Tú quieres pasar? ¿Segura? Vamos a echar desmadre, venga. Ahora sí, hasta. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, otra morra, otra morra. Otra morra fea. Pasar, que quiera pasar. Gracias. Tú pasa, tú pasa. Y tú la de allá, órale, las tres. Vamos a cotorrear con poblanas. Conste que ahora se escogieron solas. Venga, tío Robert, un aplauso para las tres. No hay más sillas, ¿verdad? No hay más micrófonos. Bueno, yo aquí parado como pendejo ni que fuera inválido. Eso. A ver, háganle un cachito. No, siéntense. Mira, es que todavía falta ella. ¿Cómo estás? Este es para cuatro, por favor, dicen. Recórrese, por favor, le encargo. Buenas noches a todas. Pero ¿cómo si estás? Se para noches. Él, si cabes. ¿Eh? Si se para él, si cabe. Si se para el tío Robert, sí. Acá, de este lado. Aquí estamos. Si se para el tío Robert, caben otros dos, dicen. Sí. A ver, chicas, yo quiero saber su opinión sobre. Es que miren, nos regalaron un tight pussy, que significa panoche apretada. Para los que no saben inglés. No. Si se va apretada, tío Robert. ¿Esto en lugar de una panocha? No. Esto es una funda. Ajá. ¿Aquí la guardo? Sí, la guardas. Aquí la guardo. No, pero ve si es como. O sea, por aquí entra. A ver. ¿Sí? A ver, también ayúdame a abrirlo, ¿no? Pues, o sea. Sí. Ay, ay. Ay. Ay, trátala con cuidado. Listo. Y entonces el pene entra por aquí, por donde está acá. La boquita. Parece como un cacho. O sea, ¿tú sabes o no? Porque ahí están los expertos. Ah, bueno, que te digan los expertos. Es por aquí, vea, donde trae no, la boquita. Mejor le preguntamos al doctor Chaqueta. Sí es. Pues pero sí, es, doctor Chaqueta. Sí es, o sea, sí es una vagina, parece como una parte que le falta a tu lavabo, ¿no? Así como, oye, ya traje el cople. Sí. O sea, suponiendo. Ah, pues más o menos de este tamaño es mi pene del micrófono. Estira. Yo por lo menos así de negro sí lo tengo. Es que ve, entra así, cojito. Ay, qué bonito se ve mi micrófono. Ya tiene un vestidito, güey, mi micrófono, güey. Entonces, uno mete aquí el pene y. Pero tú,
¿por qué no hablas con tanta seguridad? ¿Cómo te llamas? Ohana. ¿Ohana? Ohana. No mames que te llamas Ohana. Significa familia. ¿Sí? La familia nunca te abandona. ¿Te llamas Ohana? ¿Tus papás son hawaianos? No. ¿De dónde son? Son de aquí, de Puebla. Sí. De Tepealpa, el chico. De así. De... Okay, qué chido. ¿Y tú cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth, ¿y tú? Adriana. Adriana, tengo una esposa que se llama como tú, qué chido. Uh-huh. Sí, tengo una esposa que se llama como tú. Tengo una hija que se llama Camila, ¿no? Sí, ¿cómo sabías? ¿Y esto ya? No es de él. Sí, es del cojo. La transformación no se da si no se paran y aplauden, güey. Así que sí, no, nos quieras, no nos quieras chorear, güey. Sí. A mí me dijo el doctor Chaquetas que sí es mía. Se joden. Bueno, Onaja, ¿qué más? Ohana. Ohana, ¿tú cómo? Adriana y... Elizabeth. Elizabeth, ok, muy bien. ¿Alguno de ustedes es feminista? Se nota, ¿no? Sí. Se nota. Sí. ¿Cómo pediste el look? ¿Cómo se pide así de que... Sí. Que se note la rabia contra el patriarcado, ¿me puedes Exacto, poner? Exacto, sí. Que Rápame aquí, coraje. Que quiero acabar con las vergas del mundo. Cerrando ciclos. Sí, ok, qué chido. Cerrando sí se ve. Cerrando ciclos con coraje y odio. Se ve chido, se ve chido. Cada pelo que me cortes es una verga menos, ¿no? Así, justo así. ¿Por qué? No, pero ¿por qué te dices feminista? Bueno, o sea, no soy feminista radical y así de chinguen a su madre los hombres, pero sí soy compartida. Pues no, porque sería... Una feminista radical no puede mentar la madre a una mujer, ¿no? Comparto las ideas de cuidarnos entre nosotras, de la sororidad, de la no violencia contra las mujeres y así. Esas son las Pero ese sentido común, no feminismo, ¿no? Pues, así como lo ves. O sea, no. Mira, así como te ves. No. O sea, nada más pregunto. Pero así como te ves, no todos lo comparten. Sí, eso sí. Bueno, ¿y qué opinas de mi panochita apretada, mira? Muy funcional, por ¿sí? lo que veo. ¿Te parece? ¿Es poco feminista tener no, una panochita yo creo apretada? Que es funcional. ¿Sí? Todo juguete sexual es funcional. Sororidad con esa vagina de plástico. Exacto. Si te gusta, date. Si te dijera, la verdad prefiero coger con esta panochita apretada que con una mujer, ¿eso sería Cada machista? Quien sus hoyos. Y donde los meta. Y lo que se meta. ¿Eh? Y ahí está la meta. Oye, ¿y tú qué tal? No, aquí. Mamada. Y lo que te dijo, no sé. Eso no es muy sororo, ¿eh? Eso no es muy sororo de tu parte. Fue para él. Ah, fue para el tío Robert. Qué mal lugar, dice. Sí, tío Robert. Qué chido, ¿no? Que, pues, hace un año te insultaban en Twitter y hoy ya vinieron a tu show las feministas. Qué chido. Eso. Gracias, Dios. Odiosa, odiosa. Diose. Gracias, Virgen de Guadalupe. Diose. Diose, Diose. Diose. No, bueno, y cuéntenos, ¿cómo es la vida en Puebla? A ver. Silenciosa, dice. No, es silenciosa. Silenciosa, la no, sí me gusta, es muy tranquila. He ido a la Ciudad de México y viven muy a prisa. No, no es tan tranquila, ¿no? Como que es bien peligroso viajar en helicóptero, escuché algo. Sí, pero depende con quién te juntes, ¿sabes? Ok. Ah, ya se murió el nene consentido también, ¿verdad? Ya, bendito. Ya, Cristo. Dice, ya, vaya. Qué chido. Hey, los poblanos. Ah, huevo, ya se murió ese güey. ¿Ve? Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, pero sí. ¿Cómo? También en el helicóptero. Ah, ¿también en el helicóptero? Ya no llegó al hospital. Y el mismo trayecto. ¿Y era el mismo trayecto? No mames. Verga, a ustedes sí les gusta como, hey, ¿lo haces mal? Helicopterito, papá, ¿eh? Sí, yo sí me pensaría en... Sí, ser gobernador de Puebla. Así dices, sí. Estos güeyes, si mataron a los franceses, que no maten a un pinche gobernador. Sí, ahorita me dice, tío Robert Precioso, sí, me cago. El Robert Precioso. Oigan, ¿y cómo nos ven a nosotros? Nos dicen que en persona somos más altos. No. Tus preguntas. Oigan, ¿y qué comieron hoy? ¿Y qué comieron hoy?
¿Qué comiste hoy? Filetes de pescado y pasta. ¿Y tú? Una hamburguesa. Una hamburguesa. ¿Y tú? Sí, claro, no cocinas, ¿verdad? Salchicha. Salchicha, ah, toma eso. Toma eso, feminista, comió salchicha. Pálica. Y de postre un camote. A ver, feminista, te voy a pasar un camote. Feminista, te voy a pasar un camote. Gracias. Oye, pero ya está muy aguado. Ya está muy aguado ese camote. Ya está muy aguado. Ah, estoy bromeando, vea que tú no odias a los hombres ni nada. Y te gustan los hombres, ¿no? Estoy casada, vine con mi esposo. Él dijo que pasaran a su esposa y aquí estoy. ¿Y le hiciste caso? Yo obedezco a mi esposo. Yo obedezco a mi esposo. ¿Cómo? A ver. No, tierra, no, 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 está peligroso el terreno, ¿no? Sí, sí quieres preguntar, bueno, sí. Sí, ahí está mi esposo, él dijo, pasen a mi esposa y aquí estoy. Y aquí estás, qué chido, no. Todavía a ver, esposo, ¿tú le crees que sí es feminista? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te obliga? ¿Te ha pegado? Dinos. No. ¿Sí no. te ha pegado? Ándale, ahorita vas a ver. Ve con no, él, no, 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 yo, yo bajo, es un hombre, yo bajo. Ya cabemos más. A ver. Ay, vaya, dice, ay, no mames. ¿Te ha pegado? ¿Te ha pegado esa vieja, güey? A ver, dime. Dime, ¿cuándo te pegó? Mira, cuando yo la conocí, tenía un problema en... Permítanme. Cuando yo la conocí, tenía un problema en cuestión de la mandíbula. Y ella me dijo acerca de que tenía una manera muy efectiva de acomodarla. Dije, ¿cuál es? Dice, nada más, por favor, relájate. Cierra los ojos. Ahorita te voy a avisar lo que voy a hacer. Ok. Cerré los ojos y me soltó un madrazo en la jeta y yo así de no mames. Ya, ya aflojó. Aflojó la mandíbula completamente de un golpe. Y quedó. Ver, y quedé derecho. Oye, güey, ¿y esta cicatrizota que tienes acá en tu cabeza, güey? Ese es otro, pero ese yo no fui. La cicatriz que tuve fue por un accidente y ella fue la que me atendió durante toda mi terapia, porque no caminaba, no respiraba, estuve en coma durante 4 días y casi, casi. Ah, eran mis compas. A ver, sí respirabas, mamón. O sea, no, no puedes no respirar 4 días, no digas mamada. ¿Pero qué te pasó? Tuve un accidente vehicular. ¿Quién iba manejando? Yo. Sí. ¿Y cómo quedaron los otros? No, no iba nadie más. O sea, al momento de dar vuelta, solito me estampé. ¿Te pegaste un vergazo aquí en la cabeza? Algo proyectado hacia el lado del copiloto y mi cabeza lo que hace es rebotar contra el lado de la puerta del copiloto. Me genero un traumatismo, el cual hace que mi cráneo se reviente y me genera coágulos de sangre. Ok, no. Ese güey, va, por favor. A ver, nada de más, por favor, espérate. O sea, sí, se casó con una feminista, pero espérate. Ok, no, pero ¿verdad que estás bien? Pues ve, ando con ella. ¿Y los coágulos en tu cabeza, cómo te los sacaron o qué? No, hay un hacen una cirugía en el cráneo, una craneotomía. Lo que hacen es abrir toda esta parte o la parte que está afectada, meten son 3 tubos, una hace drenación, otra mete fluidos y la otra genera que tenga oxígeno al cerebro, porque yo como tal desconozco todo lo que haya sucedido en ese periodo. ¿Estuviste en coma entonces? Sí. ¿Cuánto tiempo? 4 días. No mames, qué mal pedo, güey. Sí. Y ella se rapó así de lado y se hizo esas cosas en apoyo, en solidaridad. Sí. Claro. En honor a tu craneotomía, mira. Es sí. Por amor. Ah, sí se nota el amor. Y el color es en honor a los coágulos, ¿no? Así sí. Exacto, para que siempre lo tenga presente. Ahora, no. Y entonces ella te atendió, ella fue la que te hizo la terapia y se enamoraron. Sí. Él se enamoró de mí. O sea,
Estaba enfermo, le grita. Estaba enfermo. Pues a lo mejor abusaste de tu poder, ¿no? O sea, porque... O sea, puede ser. Él estaba enfermo, con coágulos en el cerebro. Y dijiste ese, con ese me caso. ¿Todavía estaba malo cuando cogieron por primera vez? No, ya no. ¿Cuánto tiempo? En coma, dice ese. No. ¿Cuánto tiempo lo atendiste antes de coger con él? Pues yo lo conocí en septiembre, lo di de alta en noviembre y ya en diciembre nos hicimos novios. ¡Hala! ¡Órale! Sí, no, sí. Es buena historia, con razón querías pasar, ¿verdad? ¿Tú tienes alguna historia? ¿Tu esposo algo tiene, algo así? Bueno, lo de pendejismo ya lo traía desde que lo conocí, ¿no? Ahí está el esposo, tío Robert. A ver, levanta la mano. Sí, es pendejo al levantar la mano. ¡Hola, mi amor! Okay. ¿Cuánto llevan casados? Casados como tal llevamos 6 años, pero nos conocimos hace 12 años. ¡Hala! ¿Y él respiraba bien cuando lo conociste? Pues era mi compañero en la escuela. ¿Tenía coágulos en el cerebro? Cuando en el bachillerato y ahí nos conocimos y nos hicimos novios. Pero ya después me di cuenta que estaba pendejo, pero ya que... Siempre pasa, ¿eh? O sea, andas con un güey y luego ya al final dices, ah, también estaba pendejo, pensé que no. Tú tienes... Y yo ya es trailero. Ah, y es trailero. Más dato, ¿no? Ahí. O sea, porque también está anunciando a sus, como los del sex show, pero el, es trailero. Da tu Instagram, amor. Sí. A ver, ¿y tú puedes decir algo bueno de un hombre? ¿Tienes novio? Sí, sí, tengo novio. Vengo bien, con él. ¿Bien, dónde está? Está aquí en la segunda fila. Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí, ahí. ¿Y él sí lo amas? Oigan, ¿pueden subir a este güey a gente que se parece al Fede Lobo, pero no es el Fede Lobo? De por hecho, favor. Subimos el show pasado que estuvieron en Cholula. Ah, en Cholula. Sí. Ahí está. Ahí ya, que se parece al Fede Lobo. Sí, se parece un verbo. Les regalamos unos cuadros. Miren, levántate y saluda, saluda. Saluda a los Fede Lobo, güey. Y de hecho, sí hay una historia. Ah, que se parece al Fede Lobo. Fede Lobo. Nos regalaron unos cuadros y hay una historia. Sí. A ver, cuéntala. ¿De cómo lo conocí? Yo lo conocí por Facebook Parejas. Pero yo entré a Facebook Parejas para vender cuadros. Y le vendí a él un cuadro y así lo conocí. Ay, me hizo ver La Noche Estrellada. Ay, sí. Y el sí, grito. De hecho, sí, la tenía ahí en su cama, en la cabecera de su cama. Tenía o sea, cuando por que... primera vez echaron pasión, lo viste y dijiste, qué romántico. Sí. ¿Voy a hacer el amor bajo mi cuadro? Claro. Bueno, no, no le vendí La Noche Estrellada, le vendí otro cuadro. Él ya tenía Una Noche Estrellada. Oh, así se coge a las morras. Él es el, sí, supongo. Él es el coge artistas de la Guerrero. Así, ¿no? Oye, no está tan mal. ¿Cuánto costaba el cuadro? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te lo vendí? 600, ¿no? Ajá, ay, 600. Sí, por 600 está bien, güey. ¿Un cuadro y una chupada por 600? Le costó más. Más. Más barato que quedar en coma para que te la mamen, o sea. Oye, pues, ¿no era peligroso que tuviera orgasmos después del putazo que se dio? Sí. ¿Y te valió? No, yo le dije que tuviera cuidado y no le importó. Ay, ten cuidado, ¿cómo le diste? Ten cuidado, ¿eh? Vale. Puede ser peligroso que te vengas, ¿eh? Ay, ya tú. No, pues, ¿cómo? Sí, firmó un consentimiento informado. Si ya sientes que te vas a venir y se te destapa tantito el cráneo, me avisas. Si sientes que se te sale así como... Oye, tío Robert, creo que ya tenemos que ir a la logia porque sí, tenemos güey, que pasar. Es tarde, güey, no me he dado cuenta. Bueno, es que ustedes están jijiji, jajaja, y uno tiene que estar aquí. Necesito que, pues, le demos un aplauso, por favor, a nuestras panelistas de esta noche. Que estaban 2-2, no eran feas, eran las chidas. Muchísimas gracias, gracias por venir. Gracias a las tres por atreverse a pasar.
con esta gente y a confesar crímenes profesionales. Cuídense mucho. ¿Quién quiere una panochita apretadita? Pues que estamos en el Mamitas ya, ¿o qué pedo? Tío Robert, ¿te la regalaron los de Sex Shop, Sex Shops? Pero ya la usé. Ah, bueno. Ahorita cuando estaba contando la historia, yo estaba... Sí. Fírmala, dice, fírmala. Fírmala. Fírmala, Gio. Dice. Fírmala, fírmala, Gio. A ver. Pero no se las voy a firmar, ¿eh? Oye, tengo una propuesta, regálasela a alguna lesbiana para que la chupe. ¿Tenemos lesbianas esta noche? Ese güey levanta la mano. ¿Tú eres lesbiana? El que se subió primero. Bueno, ahí va. Una. A ver que la cache, que la cámara la vea. Ahí va la panochita apretadita. Una, dos, tres. ¡Ay, mi ojo! Vámonos, cojo, tenemos bueno, que hacer la logia. Pues ya tenemos la referencia. Recuerden que tenemos a el vato del coma. Tenemos también por ahí los regalos. Tenemos el letrero de el letrero que ya se llevaron. Muchísimas gracias. Nos regresamos con la logia. Pururú, parara. Buenas noches, Ciudad Puebla. ¿Cómo están? Miren, para que se vea chingoncísimo eso, cuando diga pururú, dirán parara. ¡Pururú! Vamos a recibir a la mesa de la logia Pururú Paraná. Reciban con un fuerte aplauso a la maestra que no desaparece aún, Alexa Suart. El rey Chimali de la comedia, Cojo Feliz. El señor que ya no le gustan las de 17, Tío Robert. Y el invitado especial de esta noche, Hugo Blanquet, Miss Diamond. Como es Puebla y es una ciudad bastante chingona, trajimos comediantes poblanos. Vamos a recibir el primero. Su nombre es Cintia Peñalosa. Fuerte el aplauso, Puebla. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Qué gusto estar aquí en mi casa. Vine cerquita. ¿Cómo están? No veo ni madres. Ok, bueno, pues yo no sé si se ve. No sé si se ve desde sus lugares, pero yo mido exactamente 1.5 metros. Mi mamá hizo una sana distancia, la chingada, así. Ya. El problema es que de 1.5 metros, 50 centímetros son de órganos. Y el resto es una puta neurosis que me acompaña siempre porque yo soy así, soy intolerante, soy impaciente, soy emputona, emputoncita. Y así vivo con que me caga todo. Me caga vivir, me caga mi esposo. Porque es hijo de la chingada. Mi papá me dijo, cásate con un ingeniero. Y yo me fui con la finta. Porque ese cabrón es ingeniero en audio. Es un puto jalacables ese güey. Y el otro día, él vivía en Ciudad de México, yo vivo ya acá, y me dice, voy a ir a hacer un concierto a Oaxaca. Y yo dije, qué chingón Oaxaca, está padrísimo. ¿Con quién te vas? Y me dijo, ah, pues me voy a ir con el grupo musical, con mi jefe y con los bailarines. Con los bailarines. Esta es la pendeja definición de bailarines de mi esposo. El puto crew de la hora pico sin el glow up de Televisa. Todas estaban ahí, estaba la negra culona, la pelirroja chichona, la rubia estúpida, que si fuera ingeniera sería de audio. Todas fueron, yo no fui a ese puto concierto, pero es que a ver, no les expliqué. Este es el pendejo de mi esposo. Este. ¿Y qué? Exactamente. ¡Qué chingados! ¿Hay celosas acá? Exacto, no soy la única puta loca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, para empezar, si a mí me piden una foto grupal, esta no es mi pose. Pero si fuera mi pose, miren, ahí estoy, en tacones, aquí en el teatro principal. No me dan ganas de agarrarme del pito más cercano que me encuentre, o sea, no.
pero nada en contra de ella, arriba las feministas, porque fíjense, yo me casé con ese pito. ¡No llega hasta allá, hermana! ¡Hasta allá no llega! ¡Así soy! ¡Con esto vivo, güey! Me caga, por ejemplo, también ir al pendejo ginecólogo. ¿Mujeres les gusta ir al ginecólogo? ¡No! ¿Por qué no nos gusta ir al ginecólogo? Porque es algo que las mujeres tenemos que hacer año con año y no mejora nunca. ¿No es como que un puto día nos vaya a abrir el consultorio el doctor Henry Cavill? ¡Ah! Porque si me abriera el doctor Henry Cavill, ¿qué hago? Ay, ¿me puedes aquí hacer con tus rayos X, por favor? ¿Me puedes palpar con tus dedos de acero, doctor Henry? ¡No! Mi puto doctor es un cabrón que parece sacado de Monster Inc. Con unas manotas peludas que cuando va a abrir el consultorio parece que te va a decir ¡bienvenidos al Himalaya! Ese es mi doctor. Gracias. Es horrible ir al ginecólogo porque aparte, a ver, entras al pendejo consultorio y el doctor te empieza a hacer unas preguntas espantosas que te juzgan todo el tiempo. Empieza, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántas relaciones sexuales has tenido este mes? ¿Cuántas chaquetas te haces? Y yo, ¿qué? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Y yo, ¿qué? Se contaban. No mames. Y así sigue con las preguntas. ¿Cuántos embarazos has tenido? ¿Cuántos abortos has tenido? Y yo, no mames, no mames. Y entonces, a ver, el doctor es pendejo, ¿no? ¿Por qué pregunta eso? Pero aparte, hace algo muy raro. O sea, por ejemplo, te da una bata y te dice, ten, me voy a salir para que te cambies. Entonces yo me cambio muy obediente, me quito toda la ropa, pero me dejo los calcetines. Porque ese güey a mí no me va a ver las patas, ¿no? Ahí está. Entonces salgo con mi batita y me dice, pasa a la mesa de exploración. ¿Por qué se llama mesa de exploración? ¿Qué vamos a explorar? No traje a botas, traje otro chango, pero te prometo, no vas a encontrar nada ahí. Gracias. Y a ver, por ejemplo, el pato. ¿Cómo te llamas? Tú. El que está volteando para todos lados. Tú. Carlos. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Tú acompañas a tu pareja al ginecólogo? No tengo. Ah. Bueno, si tuvieras, ¿te gustaría acompañarla al ginecólogo? Supongo que no. ¿No? Ok. A ver, Carlos, ¿tú sabes en el ginecólogo qué es un pato? No. ¿Quieres que te explique? Está Carlos así de, es un animalito que hace cuac, cuac. ¿No? El pato es un puto instrumento de la Santa Inquisición. Que truena cuando se abre. Así, y adivina dónde se abre. Y yo no tengo la tight pussy que les acaban de regalar, o sea, ¡ah! Y estoy ahí toda vulnerable con el pato. Y es que fui al ginecólogo a hacerme un Papanicolaou, que es este estudio que las mujeres nos tenemos que hacer todos los años para saber si nos vamos a morir o no. Y hay tres requisitos para hacerse el Papanicolaou. El primero es, pues, tener vagina. Está muy fácil. El segundo es no estar menstruando, y este es uno importante. Porque si van cuando están menstruando, el pato se convierte en guasón. Y el doctor termina con los dedos como si se hubiera tragado unas papas del ruso, así. Así, asquerosísimo. El tercer y último requisito es no tener relaciones sexuales 48 a 72 horas antes de hacerte el estudio. Yo no sabía esto. Porque aparte los ginecólogos son como los dentistas. ¿Sabían que los dentistas pueden ver cuando alguien tuvo sexo oral? O sea, cuando tú le haces así, se hace un moretón en el paladar y los dentistas saben. Los ginecólogos también saben cosas. Yo no sabía esto. Yo fui, estoy casada, a hacerme pendejo Papanicolaou sin cumplir este requisito. Y el doctor me habló y me dijo, tienes que regresar. Yo le dije, ok, me voy a morir. Dijo, no, tranquila, todo bien. Regresé al consultorio y me dijo, mira, es que en medio de todas tus células normales había un puto esperma pintado de azul. Que parece que se puso para una foto grupal el hijo de la chingada. Así. Muchas gracias. Se siente, gracias. Por estos minutos. Gracias. Cintia, fuerte el aplauso, Cintia Peñalosa, banda.
rifada, ¿eh? Espérate, espérate, no lo escondas, espérate. ¿Cuántas veces, o sea, dónde traes esta madre? Mi cajuela. Que se ofrezca. ¿Cuál dijiste que era tu esposo? El pendejo acá, el que se ve menos drogadicto, ¿verdad? Sí se ve el más pendejo, ¿eh? Sí. Y aparte está aquí, ¿verdad? Sí. A ver, que pase, nomás para verlo. Pásale, padrino, ven para acá. ¿Cómo se llama tu esposo? José. ¿José? No. Ah, verga, a ver, párate, ¿qué te pasó? No mames. Me pasó lo mismo a mí, güey. Casas y te vas a la verga, ¿verdad? Híjole, ¿y eso hace cuántos años tiene? Tiene 6 años. ¿Por? Oye, ¿y si tuvieras celos de una de las bailarinas, de cuál sería? Pues probablemente, sí, de la culona, ¿no? ¿De esta? Sí. Sí, sí, está culona y sí, casi le agarra el pito a tu esposo, ¿eh? La verdad no, es que no. Sí. Oye, José, ¿y qué sentiste cuando tomaron la foto? ¿Se te paró poquito o no, la verdad? ¿Tú no sentiste la mano? Todo pendejo. Dice. Claro. Ajá. No mames. Oye, ¿y esto por qué la foto? ¿Qué celebraban aquí o por qué tomaron la foto? Porque además se ven en un cerro, ¿no? ¿Dónde chingados están? En Oaxaca. Ahí está. ¿Y qué hacían en Oaxaca con el piwi? El July aquí también está en Oaxaca. Un concierto de reggaetón era. Se ve, ¿no? Ah, órale. ¿Ese es Big Metra? No, sepa Dios quiénes son. ¿Y cómo guardaste esto? No, pues la foto yo me la encontré en Facebook. Ah, ¿tú imprimiste la lona? Sí, claro, por supuesto. Ah. Así estoy, loca. Pero aparte lo pusiste así como para colgarla. O sea, ¿dónde la colgarías? Fuera de mi casa. Órale, no, pues qué chido. Pues ¿sabes qué? El día de hoy te va a rostear ni más ni menos que Hugo Blanquet. Sí. ¿Estás lista? Sí. Me llevo tu lunita, que lo disfrutes. Ay, felicidades, mi amor. He cagado cosas más grandes, pero bueno, ¿qué? Vamos a empezar. ¿Cómo están, Puebla? Buenas noches a todos. Agárrate bien, culera, te vayas a caer, por el amor de Dios. Te van a cobrar como si tuvieras expectativas de vida, culera, no seas mamona. Ok, vamos a empezar. Dice, esa no es la foto del grupo, es la foto familiar del cojo. Hugo Blanquet no va al ginecólogo, va con el escuadrón de los socavones. Confirmo. Ay, es manatí, pendeja. Tú has de ser Talía, culera. Uy, ya te vi, pendeja, vas a ver ahorita. Culo te va a hacer falta, hija de tu puta madre, vas a ver. Chepe. La panza de Lalo mide lo mismo que Cintia. Tampoco me gustan tan chiquitas. Atentamente, ánimo, por favor. Ah, anónimo, perdón. Bueno, mames, que aquí se ve en rojo esta madre, viendo como en congal. Tu ex esposo experto en audio y le tocó el del bajo. Ay, no es cierto. Estuvo bien bonito el show de la pulga saltarina, hija de su perra madre. Ay, te llegara, perro, ahí sí. Está más grande ya que tu pito, no seas mamón. Chaparra sin cintura y sin chichis, eres un tanque de gas de 30 kilos. El pito de Miss Diamond es más grande que Cintia. Confirmo. Tu esposo es ingeniero de audio, por eso le gustan las mujeres micro.
Me dio más risa imaginar la cara del güey que tuvo que imprimir esa pendejada. ¿Te quieres sentir viejo? Así se ve Sid de la era del hielo. Ay, se me salió un huevo. Tu esposo es como un luchador porque lo vimos caer en la lona. Ya ni el negro adelgaza a Lalo. Estás del tamaño de la puchita apretadita. Quiero conocerla. ¿Quién era la puchita apretadita? Siento que es mi familiar. Es un pan. Es un pan. Ok. Lalo Villar hasta en lo gordo le quiere copiar al tío Robert. A ti que te dan celos los edecanes, espero que no odies a Alexa. ¡Ay, confirmo! No es cierto, hermana. Ya me viste feo, culera, no fui yo. Como dijera tu ginecólogo, bienvenida a Pur de Patos. Cintia es la niña mamada que hacía gimnasia en secundaria. ¡Cállate, pendejo! Bueno, ¿qué traes, hijo de tu puta madre? ¡Hugo Blanquet! ¡Cintia Peñalosa! ¿Así o más fuerte, banda? ¿Así o más fuerte? ¿Feminista? Más. Vamos a recibir a otro comediante poblano. Su nombre es Oye Pablo. ¡Aplausos, chingada madre! Teatro Principal, ¿cómo están? Oigan, me encantó la playera que le regalaron al cojo. Ya vi que este pedo es como temático de Chabelo. Digo, yo soy como si Chabelo hubiera tenido problemas de drogas y el cojo es como si Chabelo hubiera tenido... Es complicado decirlo. Tez morena. Oigan, yo soy Pablo, tengo 25 años y estoy atravesando dos divorcios. A ver, les explico. Por un lado estoy atravesando el divorcio de mis papás y por el otro estoy atravesando el divorcio de la morra con la que estoy saliendo. Así está el pedo. Sí, de verdad. El divorcio de mis papás me da un chingo de miedo. No, por ejemplo, me da miedo que mi mamá se tire pues, a la depresión, se tire al alcoholismo, se tire a su instructor de yoga. Me da miedo el divorcio de mis papás. No, con el divorcio de mis papás se cumple mi fantasía, mi pesadilla de niño. Con el divorcio de mi morra se cumple mi fantasía, ahora sí. Y aparte, no se queda ahí, ¿no? Se está divorciando. Tiene 35 años. Es venezolana. Así me quedé yo, ¿no? Tu cara lo dijo todo. Pero me pone nervioso porque me lleva 10 años, yo tengo 25. O sea, cuando yo nací ella ya había atravesado una crisis económica. Cuando yo nací, ella ya había cruzado en la bestia y la habían vuelto a deportar. O sea, tiene 35 años, yo le voy al Puebla, ella ya lo vio campeón y yo no, güey. O sea, me lleva 10 años, me lleva 3 generaciones de Pokémon. O sea, me lleva 10 años, ni las escaleras eléctricas de Tlaxcala tienen 10 años, güey. Es enorme la brecha generacional. No, me pone nervioso muchas cosas de esta relación, pero me pone nervioso la diferencia de edad, no que ella crea que soy muy inmaduro para ella. Soy muy niño. Por eso empecé a hacer cosas de adulto, como irme a checar la próstata. Que yo entiendo que ella como venezolana de 35 años, divorciada, busque a alguien más joven. Como que ya no quiere un maduro en su vida, no sé. No, también me pone muy nervioso el momento en el que se la tenga que presentar a mi mamá. Porque ¿qué le voy a decir o cómo se lo voy a explicar? Que ya lo pensé más y no hay tanto pedo, ¿no? Porque tienen muchas cosas en común. O sea, se están divorciando. Son mucho más grandes que yo. A las dos ya les chupé las chichis. Ya estuve adentro de las dos, entonces...
Está raro, está raro. Oigan, también me caga que ya no se pueda fumar en ningún lugar público. ¿Alguien de aquí es fumador? Y se me orgullo. Pero es horrible, es castrosísimo que ya no se pueda fumar en ningún lugar público, ¿sí o no? Es horrible. Hace unos días estaba en la terraza de un bar, que normalmente la terraza es la zona de fumadores. Se me acerca un mesero y me dice: oiga, joven, se va a tener que salir porque a las demás personas les molesta lo que está haciendo. No, yo le dije: no, no hay problema, mira, apago mi cigarro y me quedo a comer. Me dijo: no, aún así se tiene que salir. Ya apagué mi cigarro, me la dejé de jalar y me salí del lugar. No, pero antes sí se podía fumar en lugares públicos. Antes incluso podías ir caminando aquí en las calles del centro y había personas sentadas en el piso que te ofrecían la mano como cenicero, güey. No, aparte, era un negocio redondo, güey, porque el cigarro me lo acababa de vender el hijo de la señora dos calles atrás, güey. No, pero así está el pedo, así está. No, pero he intentado... De algún lugar se me hacía conocido el cojo. No, pero he intentado dejar de fumar. He intentado dejar de fumar, pero es dificilísimo, güey. El tabaco es como Liverpool. Es parte de mi vida ya. O sea, ya no lo puedo sacar de mi vida y a Liverpool tampoco. Le debo 36 meses, güey. Para los de arriba, Liverpool es como Coppel, más o menos. Pero del otro lado de la ciudad. Así. No, pero quise dejar de fumar porque me di cuenta que el tabaco es un vicio bien pendejo. No, cuando fumas lo único que haces es llenar tus pulmones de humo y ya. No haces otra cosa. Eso sí es un humo delicioso. No, porque es un humo de una mezcla como de tabaco, con tantito papel arroz, no le ponen nicotina, toquecitos ahí de alquitrán, de dióxido de carbono, de amoníaco, de pesticidas. Y ya al final así le ponen un detallito sublime de sabor a pepino con menta, que ese sí ya qué asco, la verdad. Puedo con todo lo demás, pero el pepino a menta sí me da un asco, güey. Pero todo eso tiene el humo del tabaco, güey, todos esos químicos. O sea, sería más fácil ir a respirar el humo de la Ciudad de México, con la diferencia de que el riesgo de fumar tabaco es morir de cáncer y el riesgo de respirar el aire de la Ciudad de México sería morir en la línea 12, no sé. Así ya van a aplaudir, aplaudan bien, chingada madre. Pero son culeros los riesgos del tabaco. ¿No? Y me puse a comparar los riesgos del tabaco, por ejemplo, con los riesgos de otras drogas, ¿no? A ver si me convenían más. Por ejemplo, los comparé con los riesgos de la marihuana, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser los peores riesgos de la marihuana? Que se te ocurran historias como las de Marta y Gareda, tal vez. Que te empieces a creer las historias de Marta y Gareda, tal vez. O los antojos, ¿no? El Monchis, que se te antoje una Big Mac y te vayas a formar a Burger King. O que de repente a las 2 de la mañana se te antoje echarte, no sé, un gansito con frijoles. Y si no es un gansito con frijoles, ¿qué puede ser? O sea, un live que mando a todos tus amigos en Instagram, no sé. Antojos raros que te dan con la mota, ¿no? Antojos raros. No, pero también me di cuenta de los riesgos del tabaco, están cabrones. Me di cuenta que por cada cigarro que fumas, esto lo leí apenas, por cada cigarro que fumas pierdes 15 minutos de vida. 15. Me aventé las matemáticas y me di cuenta que si por cada cigarro pierdes 15 minutos, por cada cajetilla de 20 cigarros pierdes 5 horas de vida. Si un año tiene 52 semanas y yo en promedio estoy fumando una cajetilla a la semana, al año estoy fumando 52 cajetillas, lo que me hace perder 260 horas de vida. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Si llevo fumando 10 años, ¿no? En total he perdido 2.600 horas de vida, lo que se traduce a 108 días o 3 meses y medio. ¡3 meses y medio! ¿Qué son 3 meses y medio? 3 meses y medio no son nada. Nada, de verdad, nada. Perdí más tiempo de mi vida estudiando comunicación. Comunicación, chingada madre. Pero afortunadamente sí hay medidas, ¿no? Que me han ayudado a dejar de fumar un poquito. Por ejemplo, estas advertencias que vienen en las cajetillas de cigarros. Estas advertencias que traen, por ejemplo, no sé, ¿qué traen? Una rata muerta. Esa a mí no me da miedo, por ejemplo, ¿no? Porque yo más que rata soy como chapulín. Viene también, hay como una garganta con un hoyo, no sé si la han visto para poder respirar. Pero esa más que miedo como que me excita un chingo, ¿no? Esa sí me provoca. Viene también la de un pie verde, como que le faltan dedos, todo gangrenado, ¿sí la han visto? Esa también me excita un chingo, pero... No, esa no me da miedo porque no sé si yo lo estoy haciendo mal, pero yo nunca he fumado por las patas, por ejemplo. Yo apenas estaba con un amigo y teníamos esta cajetilla
Le dije, oye, güey, ¿no te da miedo que se te gangrene el pie de tanto fumar? Y me dice, no, así bien tranquilo. Al principio me sorprendió, ya después agarré el pedo, este güey es diabético. Como que ya no hay mucho de dónde. Afortunadamente este güey ya dejó de fumar, este güey ya no fuma para nada. Saludo a Miguel Barbosa hasta donde quiera que esté el señor. Muchas gracias, yo soy Oye Pablo. Oye Pablo, fuerte el aplauso, mi carnal. Siéntate, siéntate, siéntate. Tienes 25 años entonces. 25, casi 26. Casi 26. Casi 26. Muy bien, entonces estudiaste, desperdiciaste tu vida 4 años por estudiar comunicación. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Cuatro y medio. ¿En qué universidad? En la Anáhuac. No, pues tus papás deben estar bien contentos. Pues mira, el día de hoy, mi carnal, lo mejor de todo es que así como, como yo también estamos nada orgullosos de estudiar comunicación. ¿Estás una de maestra, comunicación? ¡Qué poca madre! Ya somos dos. Ven, y pendejos también. Eso es lo que estudiamos, estudiar comunicación. Así se van a ver, banda. No lo hagan, neta, no lo hagan. ¿Te gustaba una maestra en tu escuela? No, es que eran casi más hombres. Eran casi más hombres. Muy bien, pues el día de hoy te va a elogiar Alexa Suarta. Espero que esta maestra sí te guste, mi carnal. No se enamoren de mí porque soy bien culera. Casi como la rutina de Pablo. Así de culera, ¿eh? No tengo límites. Debería llamarse ¡Cállate, Pablo! Que regrese la Polly Pocket. ¿Dónde está un helicóptero cuando lo necesitas? Estás tan pendejo que darías risa impreso en una lona. Suele imaginar que los franceses perdieran ante mamadas como esta. También estás atravesando el divorcio de tus chistes y la risa. Oigan, ¿sigue cayendo ceniza? ¿O por qué trae así los codos el cojo? Oye, Pablo fue el socavón del show. Se lo va a llevar puesto la Hugo Blanquet. O comiendo, como quieras, hermana. ¿Cuántos con coágulos en el cerebro se van a subir hoy? Me quiero aguantar mucho la risa, pero tu stand-up es como fumar, porque preferiríamos que lo hicieras afuera. Alexa parece la cuarta esposa de Alex Marín. Vas a ver, hijo de la chingada. Fuiste tú, y tú pareces la quinta. ¿Tú crees que me voy a casar con alguien? A ver, oye, Pablo es el que no da risa. Oye, Pablo, fúmate unas 60 cajetillas de cigarro, ¿no? De paro. Aquí cooperamos. Es que este está un poco extraño, pero ahí va. Confíen en el proceso y escuchen hasta el final, ¿ok? Me supo más rico este camote que escucharte atentamente el cojo. ¿Qué pedo con el Pablo? Mide lo doble que Cintia y no es ni la mitad de chistoso, no mames. Oye, Pablo, cállate, Pablo. El Pablo es más pesado que Lalo, Miss Diamond y el tío juntos. Por eso les dicen pipopes.
Pablo, si sabes hacer tantos cálculos, ¿por qué no calculaste que te ibas a ir tan a la verga, eh? Ya ven, Puebla, y ustedes en contra del aborto. Vean. Se ponen el pie solos. Dicen las dos que ni te sintieron adentro. Pinche peluca de Playmobil. La tuya está peinada, hermana. Un cigarro hace perder 15 minutos, pero un comediante pendejo nos hizo perder como 10. ¡Fuerte el aplauso para Pablo! ¡Alexa Suar, banda! ¿Así o más arriba, banda? ¿Así o más? Yo no sabía esto, pero me acaban de indicar que una comediante de Tlaxcala va a venir al escenario. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Saula Mandu Janevski. Muy buenas noches, Puebla, ¿cómo están? Me presento, yo soy Saula Mandu Janevski. Ya había varias personas que me están mirando con cara de ¿será o no será? La verdad es que sí soy morena. Morena de piel, no de partido, tampoco estoy pendeja, ¿eh? Sí. Gracias. Yo padezco una condición dermatológica conocida científicamente como brazo de Duvalín. Les voy a explicar, miren. De aquí para arriba, soy como esas personas que están ahorita en el Sonora Grill cenando. De aquí para abajo, soy como esas personas que están ahorita en el Sonora Grill lavando los trastes. De aquí para arriba, soy como esas personas que van a los conciertos en primera fila. De aquí para abajo, soy como esas personas que van a los conciertos a venderte la gorra, la taza, la playera. O sea, más fácil, miren, de aquí para arriba soy de sabor vainilla y de aquí para abajo soy prima del cojo, ¿no? Gracias. Yo soy mujer trans y la verdad es que me ha ido muy bien a partir de esto. Fíjense, desde que inicié mi transición, por ejemplo, yo ya no sudo, transpiro. Yo ya no viajo en combi, tengo mi propio transporte. Es difícil ser mujer, fíjense, hace poco me hicieron un perfil falso de Instagram, porque ya me están mirando con cara de buta, pues te quedó de la verga la cirugía plástica. No, perfil de Instagram, ¿no? Y estos cabrones tomaron una foto de mi perfil en ropa interior, donde estoy pues enseñando chichi. Porque en mi familia todas somos de buenas chichis. Mi mamá, mi hermana, señora, mi mamá es de tan buenas chichis que el doctor que la atiende se quedó con una. Es que a mi mamá le dio cáncer. A mí me dio Géminis, Capricornio, Libra. Sí. Gracias. Y entonces estos cabrones subieron una historia que decía: si te suscribes a mi perfil, te regalo un video mío de 10 minutos jugando con mi emoji gatito. Oye, esa mamada. Sí, evidentemente yo no tengo gatito. O como se dice en inglés, I don't have pussy. Sí, no tengo gatito porque me choca tener animales en casa. Por eso sigo soltera. Pero entonces... yo dije, güey, esto es una señal. Tengo que abrir mi OnlyFans. Pero yo no voy a abrir mi OnlyFans para subir fotos encueradas. Es muy fácil, todo el mundo lo hace. No, yo voy a abrir mi OnlyFans para subir videos que la gente que me conozca diga: no mames, Saula, ¿cómo se atrevió a hacer esto, cabrón? O sea, por ejemplo, mis videos serían así de que: madurita sexy se corre 3 kilómetros en la mañana, latina tetona se mete,
Alcohólicos Anónimos. Mexicana morocha y su primera vez que termina a tiempo su declaración del SAT. Con un puño en el ano. ¡No! 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 Gracias. No, no era un puño, era una botella de Corralejo. Sí. Entonces, pues bueno, tiramos paro toda la bandita, reportamos el perfil, lo bajaron. Y dije yo, qué bueno que lo bajaron, porque imagínense qué vergüenza con mis seguidores. Ellos pensando que están chateando picante conmigo, y pues seguramente quien les está contestando los mensajes ha de ser un pinche señor en vestido y peluca, ¿no? Gracias. Puebla, ¿les gustan los musicales? Sí, me dan asco, cabrón. A mí me cagan los musicales. ¿Y saben por qué me cagan? Porque no representan la realidad de la vida. Yo nunca he visto un musical en donde refleje una situación real como cuando vas manejando tu coche, ¿no? Y te detiene la patrulla. O sea, ¿se imaginan cómo sería esto? El otro día en el coche iba con mi bombón. Me mama Pimpinela. Pero ni ella ni yo traíamos el cinturón. Y en eso una patrulla se nos empieza a emparejar. Y yo acá toda pendeja me puse a temblar. ¿Qué así me pasa? O sea, güey, no sé a ti, pero a mí se me empareja una patrulla y me pongo de nervios, ¿no? Aunque sé que no venía en exceso de velocidad, aunque sé que no traigo la licencia vencida, aunque sé que no traigo el culo lleno de globos con coca en esta ocasión, pero me pongo de nervios, ¿eh? Buenas tardes, buenas mi poli, la voy a infraccionar porque no se haga, perdón, ni usted ni la muchacha traen puesto el cinturón. Ahí es en donde dices, ahora sí ya valió verga, ¿no? Porque los mexicanos así somos. Para nosotros el cinturón de seguridad no es un ordenamiento, hijo. O sea, si acaso es una sugerencia, la verdad. Yo me he subido a coches de mis amigos que ya ni traen el cinturón, ya nada más traen un cacho de tela para hacerla a la mamada. Por eso, porfa, orillas a la orilla, presté su tarjeta y también su licencia. Estoy buscando, espéreme, oiga, su verificación ya se encuentra vencida y también la tenencia. Se me olvidó, perdóneme. Trae la fascia estrellada y sus intermitentes no prende la izquierda. Ay, cabrón. Híjole, mi poli. ¿Cómo le podemos hacer, oiga? Porque nomás traigo 200 varos. Lo siento, señora, pero son 500 o la grúa se la lleva. ¡Muchas gracias! Saula Mandujanevsky, por favor. ¿Cuántos años tienes? Ahora sí ya nos puedes decir. Claro que sí. 52. Neta, sí, tengo 52. No, ya, neta. Sí, te lo juro. A ver tu INE. Ah, pues lo tengo ahí en el camerino, hijo. ¿52 años? Nací el 20 de octubre de 1971. ¿Se aceptan? Tú el 19. ¡Ah! ¡Ay! ¡Equipo sí, putas! Mira, ¡sí! Vamos a hacer esto. Oye, ¿y de dónde salió Mandujanevsky? ¿De tu papá o de tu mamá? De mi cerebro estúpido y dañado. De un putero. No, mi mamá. Sí, ¿verdad? No los alborotes. Ay, por favor. Bueno, no. Mi mamá se apellida Mandujano. Mandujano. Entonces, pues para hacerle a la mamada, ¿no? Sí. Órale. O sea, obviamente no soy rusa, soy raza, ¿no? Aunque sí tienes algunos rasgos de escandinavos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, los codos son de aquí para arriba. Soy escandinava. Oye, ¿y de qué parte de Tlaxcala eres? De Tlaxcala capital. Hay gente en Tlaxcala, hola.
Hola, yeah. Hola, sí. Oye, pues, ¿estás lista para la logia? Estoy lista, sí, vengan los chingadazos, ¿cómo no? Eso, pues, tío Robert. Ay, Dios. ¿Harías el favor de rocear a Saula, por favor? ¡Fuerte el aplauso al tío Robert! Alguien mayor que yo en el escenario. Pati. Ya no te deprimas, ¿eh? Para empezar, me parece muy culero que inviten a un imitador de Alexa. Dice Blue Demon que le regrese su espalda. Pide una disculpa, ya vi que tú sí necesitabas la panochita apretadita. Miss Diamond y Miss Carbon. ¡Ah, chinga! Yalitza Aparicio, comediante. Es tan Duvalín que de la cintura para arriba es mujer. Se metió la lona de Cintia en las chichis. Al chile que gracioso es platanito sin maquillaje. Es de Tlaxcala, pero aunque no es poblana, sí trae camote. Saula es las dos pimpinelas en uno. Tanto dijeron del joto de la baraja que lo subimos. No creerás cómo se ve Merlina Adams. Me recuerda a Daniela Romo cuando limitaba a Jorge Falcón. Ya ves, Miss Diamond, así se debe ver un vestido negro. La semita tiene pápalo, pero papalo el de Saula. Ahí donde la ven es la más guapa de Tlaxcala. ¡Qué graciosa es la pesadilla de Tim Burton! Dice Marilyn Manson que si quiere ser su guitarrista. La Barbie Tlaxcala se ve transgénica. Pues ya viéndote así de cerca, yo creo que el cojo es de Tlaxcala.
Banda, si cierran sus ojitos y no la ven, es como si Elmo estuviera contando chistes. ¡Un aplauso para Saula! Y el aplauso también para todos los miembros de la logia de esta noche. Miss Diamond, Alexa y Lalo Villar. Puebla, siempre son un publicazo, de verdad se les agradece. Nos han apoyado en este, en el de la universidad, creo, ¿no? También han ido, en todos lados han estado. Banda, estamos agradecidísimos. Siempre es un honor volver a Puebla. Por eso hicimos aquí el especial navideño. Por eso volvimos aquí. Y pues nada, muchísimas gracias. Buenas noches. Síganse divirtiendo. ¡Se mamaron, Puebla! ¡Cámara, ya se la saben! ¡Que Dios! Íbamos a jugar la ruleta de la muerte, pero nada más, gobernador de Puebla. Cámaras, cuídense. Espera, cojo. Amigos, así se puso el pur de patos. ¡Puebla! Gracias a todos por este show. Nos vemos pronto. Gracias, Pueblita. ¡Se mamaron! ¡Qué chulas, Puebla! Buenas noches. ¿Qué pedo? Mi nombre es Lando Ibarra y hoy estamos aquí en Puebla a la verga. Esto es Pendejos que vinieron hoy. Pur de patos en Puebla. Joaquín, quiero que me acompañes y veas algo terrible. ¿Qué crees? Que está lloviendo a la verga. Hoy se cancela la ida al Mamitas. Se cancela, Joaquín. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Mal? ¿Triste? Chingado, güey. ¿Cuánto cuesta la cámara que traemos? ¿La podemos mojar? ¿No? Mira, ahí viene un carnal. ¿Vienes al show? ¿Cómo estás? Bien, mojado. Güey, vienes bien misterioso, güey. Parecer de película de terror. ¿Estás bien hoy? Sí, estoy bien. ¿Por qué? Te veo los ojos de loco, güey. Vienes desde allá, bien misterioso. ¿Vienes al show o a matarnos? Dino la neta. Las dos cosas, lo que salga primero. ¿Qué es lo que más odias? Odio la existencia, a mí mismo, el trabajo, todo bien deprimente acá. Pues qué bueno que vienes a divertirte hoy, güey. Qué chido, güey. No te mates, ¿eh? ¿Me lo prometes? Por la garrita. Uno, dos. Hola. ¡Ey! Vuelve a reírte con el cojo, porfa. Ok, prueba uno, cojo feliz. ¡Ay, amigos! Hola, ¿cómo están? ¿Chido? Pues ya llegamos, güey. Estamos aquí en la fila. Empecemos con esta mierda. Ángel Emanuel, ¿así? ¿Con los dos nombres? ¿Te gusta? Me gustan tus lentes, están chidos. ¿Dónde los compraste? A ver. Salud digna. ¿Sí? ¿Salud digna? Esta verga, ¿no? Te dan dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal me veo? ¿Sí parezco también payaso o no? La pregunta del día es, ¿qué cosa odias? Los colombianos. ¿Por qué te cagan los colombianos? Mucha coca. ¿Y eso te enoja? Sí. Le hace un daño a la sociedad, la cocaína. ¿Estás diciendo que odias al Chapo? Ah, qué caray. No. Respeto. ¿Sabes a quién te pareces, güey? ¿Es de las Tortugas Ninja? Sí, ¿a tu jefa? ¿Sale de la peli o qué? Sí. Claro. ¿Qué cosa odias? ¿De qué te quieres quejar? No odio nada. ¿No odias nada? No mames, neta, ni el que te cortó el pelo, güey, tienes que odiar algo, güey. Esa es la verga el güey que te cortó el pelo, ¿no? Pasa adelante. ¡Chinguen a su madre, Petco! Adiós. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Erika. Oye, Erika, hablas muy bonito, ya no te quiere decir cosas malas. ¿De qué te quieres quejar? A la verga. No, de nada. ¿De verdad? No, de verdad que no. ¿Vienen juntos? Sí, mi mamá. ¿Tú te quieres quejar de tu mamá? No, claro que no. Ay, no estás. A ver, si no viniera, ¿qué dirías? Maltrato, ¿eh? ¿Qué pedo, güey? A mí me cae bien la gente que parece delincuente a la verga. ¿Te quieres quejar de algo hoy? Sí, de que las vacaciones duran muy poco. ¿Cuánto te dan de vacaciones en Coppel? ¿Qué están haciendo? ¿Ese es el sillón? ¿Ese es el único? Sí. No mames, no, pinche Puebla. ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? A ver.
¿Estás aquí en Puebla? Lugar de sillones. Hola, ¿tú? Estoy perdido desde hace 2 años. Muy bien, güey, te ves muy bien. ¿Vienes de algún velorio o así te viste? De hecho, vengo de un entierro. ¿De un entierro? Sí, ¿quién es la afortunada? Yasmín. ¿Yasmín se llama? ¡Qué nombre tan raro por un perro! ¿Lo que más odio? Sí, quéjate. La inseguridad en Puebla. Gobernador, escúchame. Quéjate de algo que no nos mate. Ah, caray. Está cabrón, ¿no? No, la verdad, sí. Mucho negro. ¿Qué onda? ¿Te puedo entrevistar? Bueno, ya te vi bien, ya no quiero, me dio miedo. Quéjate. ¿De qué me quejo? O sea, no, de qué. Del audio culero y de la gente borracha que no deja escuchar en los programas. ¡Ah, la verga! Ok, que el ingeniero de audio chinga tu madre, dice. ¿Tu nombre? Eduardo. Eduardo dice que te. Puto pendejo, güey. Te voy a decir una cosa, ¿sabes que contratamos discapacitados? Un cojo conduce y un sordo hace el audio. Pues Joaquín, esto fue Pur de Patos Puebla, PQVH, a la perga, a la perga, a la perga. Cállate, pendejo. Déjame en paz, güey. Pinche idiotas, güey. Güey, eres una gorra de gallo, no eres narco, ¿verdad? No soy blanco. Ah, no manches, güey, qué locura, güey. Me gusta tu tatuaje en el cuello, está verguísima. ¿Eres satánico o algo así? No, me mama la barbacoa. Te puedes quejar, quéjate en este momento. De las personas que caminan despacio enfrente de ti, ¿a poco no cagan los huevos? Sí, güey, ya pásale, vente, a ver, camínale, güey. Quéjate, es el momento. Del agua, pinche lluvia chiquita, pero son de las que mojan de madre. El agua moja, nos estamos quejando de eso. ¿Estoy listo? Sí, estoy listo. Oye, ¿te pareces al presidente aquí que se murió, no? Ah, no, no mames, no mames. ¿Qué pedo, qué? No, nada, nada, no. ¿Qué onda, güey? ¿Por qué tomas fotos? No, quiero, ¿qué? ¿Por qué de mi culo las estoy viendo? Acabo de ver algo increíble. Va a venir Ari Tez aquí el 21 de octubre. Se equivocaron a la verga, ¿eh? ¡Corran al que hace los flyers! ¡Córranlo a la verga, güey! ¿Tú de qué te quieres quejar? Me quejo de que mande de mierda cuando tomo chévere. ¿Cómo? Mande de mierda cuando tomo chévere. Ah, ok. ¿Y te has hecho pipí? No, ahorita no. Bueno. ¿Te has hecho pipí, sí o no? Unas que 2 veces, güey. Pero pues no se siente. ¿Qué odias? Quéjate en este momento con la cámara. Oli. ¿Oli? Hola. ¿Qué pedo? Ya sé de qué es la P. Ay, está chido, no te habían entrevistado. Oye, güey, me caes bien, pareces hindú. Estás bien verga. Joaquín, la risa es la que chinga, pendejo. Vamos a seguir entrevistando a este canal que se parece a mí. Oye, güey, qué pedo, güey. Creo que ya prefiero la comida. ¿Con Max? ¿Es de parte de Max? ¿Ya está pagada? Sí, ya está pagada. Si quieres, yo la recibo. Max, ¿tú pediste KFC, güey? Ya llegó, ven a recibirlo. En tu silla. Ya está pagada. ¿Ya está pagada? Dijo así. A ver, ven, ven a ver. ¿Pero qué pasa con la merch? A ver. A ver. Ahí está él. Platica con él, conócelo. Él es tu Uber. Hola, hola hermano. Oye, ¿entonces ya está pagado? Sí, ya está por tarjeta. ¿Por tarjeta? ¿Cómo crees? Pues ya me quitaron lana. ¡No te la quité! ¿Qué odias? Quéjate en este momento. A los chilangos, mano. ¡A putos chilangos! No, yo no soy chilango, que se vayan a la verga, ¿eh? Sí, pues que se regrese, ¿no? Nada más que nos den un ratito y ya. ¿Pero por qué los odias? ¿Por qué el odio? ¿De dónde vino? No, pues porque se chingan las cosas, ¿no? No manches. ¿Qué te han robado? Ahí en Tepito, me abrieron el carro, ¿no? Qué mal, güey. Pues ojalá encuentres esos dildos algún día que te robaron. No, ya tuve que comprar unos nuevos. ¿Te tocó pagar la comida? Pinche Max, a huevo. Yo la picho. No me la quise entregar a mí, ¿eh? ¿No me la entregaste por qué? ¿Porque me viste de moreno? No, porque no estaba la persona. ¿De qué te quieres quejar hoy? De la lluvia, mira, ya se mojaron mis panas. Manches, están vergas, ¿eh? ¿De cuál calzas, güey? 8. Chido, güey. ¿Te interesa? No, no me interesa, pero conozco a un discapacitado, el cual sí. ¿Qué odias? El teatro principal no tenían estacionamiento, culeros. Estuvimos dando un chingo de vueltas para poder... ¿Qué odias? El estacionamiento no hay. Espero que ahorita salga y esté mi troca, si no... Oye, mucha gente se ha quejado. ¿Roban mucho aquí? Más o menos. ¿Pero quiénes son? ¿Los de aquí o los chilangos? No, pues igual y los chilangos, yo creo. Güey, qué pedo, ¿no? Sí. Esta chilangofobia, ¿no? Vienen aquí a... A robar nomás. A robar. ¿Qué pedo, Joaquín? Vámonos a la verga ya, ¿no? Eso...